profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Primero.
voces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yeah.
parece vengador. Con su espada desenvainada, que al enemigo degolló, liberó a su novia amada. Siente cadenas de dolor, y a Satanás en su trono, un hombre nuevo que le dio. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Siete sellos revelados, la trompeta ya sonó, los misterios ya no hay, porque el tiempo ya no es más. Hermano, que ya es hora que ya tomemos posición, porque fuera de esta promesa solo habrá la tribulación. Hermanos, te espera la cita, en este mundo en visita, hablándonos con su palabra, llevándonos a sonó.
Alegraos y gozaos, Dios hace de su sombrero. Lluvia temprana y tardía, lluvia temprana y tardía.
Es paralelo
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en la lectura y de esa manera entrar en la escena de la palabra. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos permites, Señor, acercarnos desde este punto de la tierra a esta hora, Señor. Sabiendo de que tu palabra es perfecta, sabiendo de que tu palabra es dador de toda dádiva que nos llevará a vida eterna de regreso, Señor. Tú dijiste en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos entrar en la escena de tu palabra y viendo cómo es que estaba obrando, Señor. Sabiendo también de que Juan es el tipo de la novia. Cuando Juan estuvo en la isla de Patmos, que fue desterrado a la isla de Patmos por estos religiosos y por la política en ese tiempo, Señor, por predicar este glorioso mensaje. Entonces, Juan en Apocalipsis 5 dice que él vio, y vi, dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Oh, glorioso Padre Celestial, pero en Apocalipsis 17 encontramos que ya el libro está abierto. Dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hube clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, entonces vino en la escena Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces tenemos todos los misterios abiertos. Permite entrar, Señor, en la escena del profeta, en la escena de la palabra tuya que tú enviaste a través del profeta, Señor. Y de esa manera cumplir lo que dice Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. ¿Y cómo lo haremos esto, Señor? Oh Padre amado, que toda esta palabra, estos 1.200 folletos, prédicas que vuestro profeta Elías, que se fue pero ha dejado, entonces tiene que estar en nosotros, oh Padre. Y bendice grandemente también, Señor, al corazón, al alma que lecturará en esta tarde. Bendice, Señor. Permite que lo hagamos con mucha sabiduría, porque la Biblia dice que también es más fácil que pasen los cielos y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Oh Padre amado, entonces todo es perfecto contigo, Señor. Iniciamos este compañerismo, Padre amado, en tu nombre, para tu gloria, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de y concluir este glorioso mensaje titulado: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 17 de junio del año 1957. Concluimos a partir de los párrafos 66.
al 73, dice: Y él se colocó el pequeño silbato en la boca y lo sopló. Y sonó igual como un pequeño cervato llorando por su mamá. Y para nuestra sorpresa, atravesando el descubierto como a unos 20 yardas, 18 metros, una gran y hermosa madre venado se puso de pie, una grama. Pues yo podía ver sus grandes ojos café y las venas en su cara, esas grandes orejas paradas, era tan bonita. Y ella se paró. Ahora, eso es algo muy inusual para que un venado haga eso a esa hora del día. Burs volteó a verme con esos ojos que parecían de lagartija. Me miró, como que se rió, y empezó a alcanzar su rifle muy despacito. Yo dije, no vi la cabeza. Él solo se rió. Y volvió a mirar, y otra vez sopló el silbato. Párrafo 67. Esa madre salía al descubierto. Ahora, si hay un cazador aquí, ustedes saben que es absolutamente inusual para un venado, especialmente en la temporada de caza después que se les ha disparado, siendo mediodía. Se esconden muy debajo en la maleza, se paran en los matorrales. Ellos no salen al descubierto. Pero, ¿por qué fue que ella salió? Ella era una madre. Ella no estaba jugando a la iglesia. Ella no estaba discutiendo de su denominación. Ella era una madre en su corazón. Había algo en ella. Ella escuchó a un bebé. Estaba en problemas. Y ella era una madre. Debía llegar él. No pensó en el miedo. Ella no estaba fingiendo eso como muchos de los así llamados cristianos. Ella era real. Vean, había algo en ella. Ella había nacido para ser madre. Párrafo 68. Oh, si tan solo la iglesia pudiera ser así de real. Si los miembros de cuerpo de Cristo pudieran ser así de real. Su amor la hizo salir de esa manera. No fue para poderle decir a los otros venados, oigan, todo el resto de ustedes venados, venados, machos y gamas que están allá, miren qué tan valiente soy. No. No, no fue eso. Ella no lo hubiera hecho. Sabía mejor que eso. Los así llamados cristianos no lo harían solo para jugar a la iglesia y jugar a ser cristianos. Ustedes tienen que ser un cristiano. Eso es lo que necesitamos, ser un cristiano. Luego, cuando ella salió caminando al descubierto, yo pensé, ¡oh, no! Y lo escuché. Subiendo ese proyectil y poniéndolo en la cámara y bloqueándolo. Y levantó el rifle. Oh, él tenía una puntería mortal. Esa cruz del disparo apuntaba directamente a ese corazón tan leal de madre. Párrafo 69. Yo pensé, ¡Burr! ¿Cómo puedes hacer eso? Pues dentro de un segundo volarás ese corazón leal atravesando a ese venado. Pues la vas a levantar a unos 15 pies en el aire, estando tan cerca de ella en esa bala de 180 gramos de golpeándola a una tonelada y media a esa distancia. Pues él le daría vuelta a esa pequeña madre de aproximadamente 80 o 90 libras. Pues le hará pedazo su corazón. Cuando esa bala expansiva le haga un hueco así de grande, estando parado tan cerca a ella. Yo pensé, ¿cómo puedes volar ese corazón leal de esa madre y ella buscando a su bebé? Ella no es una hipócrita, es una madre. Y vi cómo el rifle se empezaba a nivelar. Yo me di la vuelta. No podía mirarlo, era demasiado. Yo simplemente no podía hacerlo. Y le di la espalda y pensé, oh Dios, no dejes que lo haga. Párrafo 70. Y solo estaba esperando escuchar en cualquier momento ese gran disparo. Y esperé por unos minutos y no disparó. Y miré alrededor y el cañón del rifle se movía de esta manera, temblando. Y él arrojó el rifle al suelo y se dio la vuelta. Y grandes lágrimas corrían por sus mejillas. Él me tomó de la pierna del pantalón
Él dijo, Billy, ya tuve suficiente. Guíame a ese Jesús del cual hablas. ¿Qué fue? Mi siervo sabe. Él vio algo real. Él vio algo que no era fingido. Vio algo que era genuino, lo que el amor real puede hacer. Y ese pecador allí en ese lugar lo hizo que se tornara en ese banco de nieve. Y esa madre se fue. Y en ese banco de nieve, esa madre venado le hizo algo a ese pecador. Eso fue más que todos los miembros de iglesia que él había visto en el transcurso de su vida. Ella desplegó algo que era real. Párrafo 71. Él dijo, Billy, si Dios hizo ese venado y él la hizo una madre y ella no tuvo miedo de morir por la causa, él dijo, Billy, Billy, hazme un cristiano como eso, hazme un cristiano, tan cristiano como ella tiene de madre. Dios, esa es mi oración, hazme un cristiano, Señor. Si todo lo demás falla, hazme un cristiano, Señor. Pon algo en mí que sea real, toca a mi puerta, Señor. Dime el lugar de mi falla y dónde estoy fallando. Entra, Señor, y abre las puertas de mi propia vida. Abre mi vida privada, abre mis ojos, abre todo, Señor. Permíteme verte el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero. Párrafo 72. Eso es lo que Cristo le quiere hacer a esta iglesia. No el darles más regalos. Ustedes tienen demasiado de ellos. Ahora, lo que Él quiere hacer es darles Él mismo. Amor, el amor de Dios, la abundancia de vida en sus corazones que les haga amar a todos, que les haga amarle a Él sin descanso. Recuerden, la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo salió para sellar a aquellos para su reino, el Espíritu Santo le ordenó sellar únicamente a aquellos que gemían y clamaban día y noche por las abominaciones que se hacían en la ciudad. ¿Pueden alguien levantar su mano esta noche y me pueden decir de un cristiano, uno aquí en Greenville, que se postra sobre su rostro tan cargado de los pecados de Greenville, que gime y clama ante Dios día y noche? Díganme en dónde está esa persona, yo les podré mostrar la marca del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, marca únicamente a aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en la ciudad. Párrafo 73. Ahora puedo decir, ¿puede mostrarme a alguien que pertenezca a la iglesia? Miles. ¿Puede mostrarme a alguien que grita? Miles. ¿Que hablen en lenguas? Miles. ¿Que obran milagros? Miles. Pero muéstreme uno que gime y clama por las abominaciones que se cometen en la ciudad. ¿Ven qué tan mundanos nos volvemos? Saliendo, cortándose el cabello, usando los vestidos equivocados, bebiendo cigarrillos y fumando todas estas cosas. ¿Ven en dónde se encuentra todo? Bajamos la guardia, cedimos ante el pecado. Lo que necesitamos esta noche es escuchar ese llamado en nuestra puerta. Regresa, oh, regresa a mí, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Si se reuniera y orara, entonces yo escucharé desde el cielo. Me pregunto mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. Quisiera preguntarles. Amén, mis amados hermanos. De esta manera hemos terminado este glorioso mensaje titulado He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 17 de junio del año 1958, que quede plasmado en vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura y tenemos este gran privilegio de este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula La Escritura en la Pared. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 18 de julio del año 1958. Para continuar este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, La Escritura en la Pared.
predicado el 18 de junio del año 1958. Párrafo 1. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. El hermano José sencillamente me ama. Este ha sido un gran día para mí y conocí mucha de la gente fina de aquí, de esta gran ciudad. Y, entre corchete, alguien ajusta el micrófono. Gracias. No, está bien. Y yo estaba comiendo en un restaurante el día de hoy y una dama llegó y dijo, esta es mi oportunidad de estrecharle la mano, hermano Branham. Y me presentó a su esposo y ella dijo, en verdad que disfruté ese mensaje de anoche. Yo sé que hay carne y mazamorra de maíz, o que me aman o algo aquí, que conlleva todo eso. Párrafo 2. Y la dama me invitó a su casa para cenar. Espero que ella esté aquí esta noche, hermana. En verdad que aprecio mucho eso. Y el ver que ustedes tienen amor en sus corazones para invitarme a su casa. Eso fue muy amable. Ahora quiero decirles que todos los mensajes están en cinta. Mi buen amigo aquí y mi asociado, el señor Hen Watt y el señor Leo Mercier, ellos son los muchachos de las reuniones quienes las tienen y están en el puesto de ventas o en el estante de libros, mejor dicho, con las fotografías del ángel del Señor. Algunas veces cuando uno no está efectuando servicios de sanidad, no las anunciamos mucho, vean, pero están ahí para aquellos que las quieran, los libros y las fotografías y demás. Ahora tengo el privilegio en esta noche de estar aquí una vez más y de hablarles de su palabra, su preciosa santa palabra. Y he pensado desde la última noche al intentar decirles ¿qué tan atrasada se está poniendo la iglesia? Pensé en tratar de explicar esta noche a mi manera de hacerlo. ¿Qué tan cerca está la venida del Señor? Y mi propósito en estos mensajes es el de despertar a la iglesia, que debemos estar listos para cuando sea que Él venga. Eso es lo importante. Y no interesa dónde o a qué hora Él viene. Estemos preparados, es lo principal. Párrafo 3. Ustedes saben que fueron vírgenes que salieron a encontrarlo a él. Y aún 5 de ellas eran vírgenes, pero eran vírgenes fatuas que no mantuvieron aceite en sus lámparas. Y aunque eran vírgenes, igual que las otras, no se les permitió la cena de las bodas. Lejos sea que alguno de los que están aquí esta noche sean incluidos, porque serán excluidos de la presencia del Señor, incluidos en ese grupo de vírgenes sin aceite en sus lámparas. Billy me sigue diciendo que hay mucha gente que le está preguntando sobre las tarjetas de oración para la oración de los enfermos. Pues me supongo que en cada reunión han estado orando por los enfermos. Y siendo tarde esta noche, hubo ministros que mantuvieron personas en la parte de atrás para que se orara por ellas cuando yo entrara. Párrafo 4. Ahora, yo estaba pensando que solo era una noche para predicar, que era todo lo que tenía que hacer. No sabía que tenía que orar también por los enfermos. Sin embargo, si la gente me pide que ore por ellos, bueno, lo haré con mucho gusto. Vean, solo que yo no sé, solo estaba pensando que esta era una convención y que yo era el orador de la tarde. Sin embargo, ustedes pueden consultar con su mesa directiva o con los directores o quien sea. Oraremos por los enfermos si desean que se lleve a cabo eso. Ahora, en esta noche me gustaría leer del libro de Daniel, pero antes de hacer eso, inclinemos nuestros rostros solo por un momento para orar. Párrafo 5. Oh, gran y eterno Dios, quien trajo de nuevo a nuestro Señor Jesús de entre los muertos, el gran pastor de la manada
y que lo ha levantado a Él de los muertos, y Él está vivo esta noche, viviendo con nosotros y en nosotros, dándole energía a nuestras vidas para que podamos caminar erguidos, sobrios y justos en este día presente y en esta generación, siendo epístolas escritas, leídas por todos los hombres. Y oramos, Dios, que tú nos envíes su presencia en gran medida esta noche, que si da la casualidad de que haya pecadores en nuestros medios, que ellos se avergüencen de sí mismos, de estar rechazando su gracia y misericordia que tan generosamente se les ha dado, que puedan venir esta noche y aceptarlo a Él como su propio Salvador personal. Pedimos en esta noche, Señor, que estremezcas tu iglesia como nunca antes, que podamos conocer la hora en la que estamos viviendo, porque verdaderamente en la lectura de anoche encontramos que esta edad de la iglesia sería tibia y justo está comenzando a entrar en el mundo y la vid del formalismo está creciendo alrededor de la iglesia y está ahogando la vida espiritual de la iglesia. Por lo tanto, Dios, esta noche, manda la hoz y el azadón para que arranque toda la maleza que está ahogando a la iglesia. Todas las bendiciones espirituales que la iglesia merece y por las que Jesús murió para que pudiera recibirlas. Permite que vengan en esta noche al 100 por 1 una gran lluvia de sus bendiciones sobre la gente, mientras esperamos reverentemente, Señor. Y a medida que abrimos tu palabra, sabiendo que es la palabra de vida y es Dios mismo pintado en una página, pediremos que tú envíes el espíritu al corazón de tu siervo, Señor, y que obtenga el contexto que será el apropiado para esta hora. Escucha la oración de tu siervo, Señor, mientras oramos juntos en el nombre del Señor Jesús y para su gloria. Amén. Párrafo 7. Daniel 5:25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Estamos enfrentando algo. No hay ni una pizca de duda en ningún corazón aquí, sino que hay algo que está a punto de suceder. Y nosotros los cristianos y el reloj, el mundo no tiene la respuesta para este día. La ciencia no tiene la respuesta para este día. Y la cosa más triste y la parte más triste es que la iglesia no tiene la respuesta cuando debiéramos ser el lugar a donde la gente pueda acudir y encontrar esas cosas. Pero nos hemos ido a la deriva. Párrafo 8. Ahora, en cada edad, en el empalme de cada edad siempre han habido advertencias antes del juicio. Y si la gente ignora las advertencias, no queda nada más que el juicio. Solamente hay dos cosas, misericordia y juicio. Y cuando usted rechaza la misericordia, automáticamente tiene que venir el juicio. Párrafo 9. Y cualquiera puede ver en las calles y leer en los periódicos y escuchar la radio. Y todos nos damos cuenta que algo está mal. Y siendo que está mal, la Biblia de Dios nunca nos deja sin una respuesta a estas cosas. Y el ver la condición en la que nuestra nación ha entrado, sabemos que no nos queda nada más sino juicio. Y yo digo esta declaración sin pedir disculpas. Si Dios deja que los Estados Unidos de América, nuestro hermoso país y hogar, si deja que se salga con la suya sin ser juzgada, Él tendría la obligación de resucitar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por haberlos quemado. Eso es correcto, porque somos culpables de los mismos pecados. Párrafo 10. Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Y entonces pueden ver que Dios tiene que actuar de la misma manera cada vez. Él no puede actuar de un modo en cierta ocasión
Y cuando surge esa misma clase de crisis, la manera como Él actuó en la primera ocasión tiene que ser igual en la segunda. O Él actuó mal cuando actuó la primera vez. Nosotros somos mortales. Somos de una mente finita. Y Él es infinito. Por lo tanto, nosotros nos volvemos más listos y más educados a medida que transcurren los días. Y las generaciones se levantan y caen. Pero para comenzar, Dios era perfecto. Él no se vuelve más inteligente porque Él era infinito. Y entonces, si el Dios infinito es llamado a actuar en la escena y de la manera como Él actuó la primera vez, tendrá que ser su decisión cada vez que surge la misma crisis. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado la lectura, un nuevo mensaje titulado La Escritura en la Pared, servicio realizado en Greenville, Carolina, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1958. Para continuar, hermana Janet, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 18. Confirme, hermana Janet, no la escuchamos. Bueno, mis amados hermanos, mil disculpas, creo que todavía no está la hermana Janet en la señal o no tiene señal. Voy a continuar entonces en los párrafos del 11 al 18 de este mensaje, La Escritura en la Pared, servicio realizado el día 18 de junio del año 1958. Párrafo 11 dice: Por lo tanto, si el hombre era pecador y Dios fue llamado a la escena por el pecador para que él lo salvara, y Dios tuvo misericordia. Algo está pasando con esta cosa. ¿Y a dónde voy? Aquí. Ahí ya arreglé el teléfono. Ahí, hermano. Afirmativo. Y sí, Dios le bendiga, hermana. Disculpen, mis amados hermanos. Disculpen, las hermanas que están escuchando. Ya está presente la hermana Janet. Entonces, continúe, hermana Janet, en los párrafos 11 al 18. Perdón, hermano. Siguiendo con el párrafo 11. Por lo tanto, si el hombre era pecador y Dios fue llamado a la escena por el pecador para que él lo salvara, y Dios tuvo misericordia y salvó a ese pecador, cuando venga el siguiente pecador, él tiene que salvarlo, o él se equivocó cuando salvó al primer pecador. Y cuando un hombre enfermo viene a Dios pidiendo misericordia y Dios le concede a ese hombre enfermo la sanidad de su cuerpo, cuando el segundo hombre viene, él tiene que concederle lo mismo, o él actuó mal cuando él le concedió sanidad al primer hombre. Por lo tanto, si el pecado tuvo que ser juzgado por Dios y él pronunció juicio por causa del pecado, cuando ese pecado se vuelva a levantar, él lo tiene que juzgar otra vez, o él se equivocó al juzgarlo el primer lugar. Así que si Sodoma y Gomorra y sus pecados fueron juzgados de tal forma, entonces si América está cometiendo los mismos pecados, Dios le tiene que dar a esa nación el mismo juicio, o él se equivocó cuando juzgó a Sodoma. Párrafo 12. Y el empalme de cada edad, hemos tenido varios empalmes. En el momento cuando el tiempo se termina, la habilidad del hombre falla. Y a medida que nos damos cuenta en la destrucción antediluviana, mire,
Solamente quiero poner un pequeño fundamento a lo que quiero traerles. En el mundo antediluviano, después de Caín y Abel, y luego de Seth, fue levantado para tomar el lugar de Abel, representando la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. El justo, el hombre, empezó a brotar a partir de estos dos muchachos. Y si notan, el hombre se volvió más sabio e inteligente, pero la astucia nunca vino a través del lado de Seth. Todos los científicos y los hombres listos, inteligentes y educados vinieron a través del lado de Caín, porque ellos habían comido del árbol del conocimiento, por supuesto, del bien y del mal, pero del otro lado era un lado humilde. Párrafo 13. Y luego llegó a un punto donde el mundo se llenó de grandes científicos y se tornó malvado, sin embargo religioso. Y allí vino un empalme del tiempo cuando Dios tuvo que juzgar el pecado. Y cuando Él lo hizo, antes que pasara su juicio, Él envió profetas, ángeles, lo sobrenatural, grandes y señales y maravillas, y luego la destrucción. Y cuando salieron los hijos de Israel, la iglesia se había enfriado, entraron allí para ser gobernantes de Egipto, y así sucesivamente. Y a la escena llegaron profetas, ángeles, mensajes, lo sobrenatural y juicios sobre Egipto. En los días de la venida del Señor Jesús, la iglesia se había vuelto a enfriar y el pecado había entrado en la iglesia. Entonces llegó un ángel y se le apareció a Zacarías. Un profeta vino a la escena. Luego se efectuó lo sobrenatural. Después juicio a Israel y fue esparcida a los cuatro vientos del mundo. Párrafo 14. Y mis más amados amigos, estamos otra vez en otro empalme del tiempo. Tuvimos 1500 años de edades del oscurantismo en el catolicismo. En eso vino Martín Lutero, se enfrió. En eso vino Wesley, se enfrió. En eso vinieron los bautistas y se enfrió. Y en eso vino Pentecostés, se enfrió. O nunca llegó a enfriarse, se volvió tibia. Pero justo antes de este enfriamiento o tibieza de la iglesia pentecostal, tiene que venir a la escena otra vez lo sobrenatural y profetas y grandes mensajes y la sanidad de los enfermos y la resurrección de los muertos. Es el poste de señal de Dios. Estamos en el tiempo del fin. Y la iglesia es tibia, solo se está enfriando y alejando. Tiene que ser de esa manera. Dios dijo que sería de esa manera, pero la advertencia es: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Párrafo 15. Ahora nuestro tema comienza en esta noche con uno de estos empalmes, y eso fue: nuestra escena se abre en Babilonia, y Babilonia aparece al principio de la Biblia, y aparece a la mitad de la Biblia, y aparece en lo último de la Biblia. Mire, no hay nada en la tierra ahora que no haya existido siempre. Salió de Génesis cada istmo. Si se van hasta atrás y lo estudian cuidadosamente, encontrarán que cada istmo en la tierra hoy comenzó en Génesis, porque Génesis significa el principio, la semilla, y todo el pecado que usted ve hoy en la tierra comenzó en Génesis. Y yo quiero preguntarles algo. ¿Qué es pecado? Pecado es la justicia pervertida. ¿Alguna vez
¿Alguna vez han pensado en eso? Ustedes hombres casados que tienen esposas y usted vive con su esposa, ella es su esposa y ella es tan pura y santa como lo fue antes que usted se casara con ella a los ojos de Dios. Si usted está legalmente casado, pero el mismo acto con otra mujer sería pervirtiendo la justicia a injusticia, lo cual condenará su alma al infierno por hacerlo. Sin embargo, es el mismo acto. Toda injusticia es la justicia pervertida. La enfermedad es la salud pervertida. La muerte es la vida pervertida. Todo lo que es, fue. Párrafo 16. Y ahora, Babilonia aparece al principio de la Biblia, a la mitad de la Biblia y a lo último de la Biblia. Nos es menester estudiar algo sobre Babilonia. En primer lugar, fue construida por Nimrod, el cual fue el hijo de Can, y él era una gran ciudad, y todas las ciudades circunvecinas le pagaban tributos a esta gran ciudad, y era como una gran organización a la cual todo el resto de las iglesias le pagaban tributo a este único y gran líder, a esta jefatura, y se fundó en el valle de Sinar, el cual fue uno de los lugares más ricos en el mundo, conocido de aquel día, y el río Éufrates, el Tigris, pasaba por arriba de él, y el Éufrates atravesaba directamente el valle. Y esta información se puede encontrar en las dos Babilonias de Islo y en muchos de los escritores de la antigüedad. Párrafo 17. Y como notamos, fue edificada con el propósito de ser predominante para gobernar. Dios nunca tuvo la intención de que alguna ciudad o cualquier hombre gobernaran uno sobre el otro. Todos nosotros somos las mismas criaturas de Dios, hechos a su imagen y a su semejanza. Y esta gran ciudad fue edificada, echémosle una mirada. Y había aproximadamente al contorno de la ciudad como 120 millas, 193 kilómetros, y los muros de esta ciudad eran de 80 pies, 24 metros de grueso. Podían correr carreras de carros sobre estas paredes tan recios como puede galopar un caballo. Y cada calle en la ciudad era de unos 200 pies de ancho, 70 metros. Ahora, en aquellos días las ciudades tenían calles muy pequeñas. Yo he estado en la mayor parte del mundo y algunas de esas viejas ciudades, como en Noruega y demás, las ciudades son tan pequeñas, bueno, ni siquiera pueden meter un automóvil por la calle, porque era un carruaje pequeño que transitaba por la calle. Y ahora, para terminar el párrafo 18, pero en aquellas ciudades, en esas calles de Babilonia, eran prácticamente tan anchas como este auditorio, y muchos carruajes podían transitar. Y si nos fijamos, a medida que los carruajes entraban en cada ciudad, cada portón se abría y se dirigían directamente al palacio, el cual se asentaba en el centro de la ciudad. Me acordé de eso no hace mucho, cuando estuve en Roma. Todos los caminos llegan a Roma, cada calle pareciera que lleva al Vaticano. En lugar de tener un poste de aviso de millas, ellos tienen a la Virgen
jalando al niño Cristo, apuntando hacia la ciudad. Pero toda la ciudad, las calles lo llevan directamente al palacio. Y en la puerta del palacio bajaban unos grandes escalones y el río Éufrates atraviesa el centro de la ciudad y pasa por el frente del palacio. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Janet. Dios la bendiga en la lectura. Continuamos con este mensaje titulado La Escritura en la Pared, servicio realizado en Jean Brisson, Carolina, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 19 al 25, dice. Y en esta gran ciudad había grandes muros y grandes portones que estaban fabricados de bronce macizo. Algunas de estas 100 pies, 30 metros de altos. Y quiero que noten los grandes jardines colgando de los muros. Todo alrededor y en el centro de la ciudad estaba el palacio y el río Éufrates fluyendo a un lado. Igual como el patrón del cielo. ¿Qué fue? Es un cielo pervertido que fue diseñado por el diablo y que primeramente fue llamada la puerta al paraíso y después fue llamada confusión, lo cual significa descarriado. Miren, es el diablo que está tratando de unir a todo el mundo bajo una gran cabeza eclesiástica. Siempre lo han intentado y están dando un muy buen espectáculo de eso el día de hoy. Párrafo 20. Y en esta ciudad tenían el ejército más grande. Tenían el mejor material que se pudiera conseguir en todo el mundo y se los llevaban. Y todo el mundo le pagaba tributo a esta ciudad. Y cuando estaban dentro de un lugar como este, todos dentro de esos muros, ¿cuán seguros deben haberse sentido? Los mejores científicos, los mejores cerebros que tenían, los mejores carros, los mejores caballos, los soldados mejor vestidos, con más comida, la gente con la mejor ropa. Y estaban seguros detrás de semejantes muros. ¿Acaso no es el mismo hermoso cuadro de este país? Con lo mejor que se puede tener y los mejores científicos que se pueden tener, con el ejército mejor vestido que existe. Pero después, cuando se metieron detrás de estos muros, ellos pensaron que podían vivir de cualquier manera que quisieran y que estaría bien porque estaban seguros. Párrafo 21. Y esa ha sido la actitud de nuestra gente en este país, que por el hecho de que tenemos lo mejor y lo más grande y el ejército más poderoso y los mejores rifles y la mejor maquinaria y la mejor comida y lo mejor de todo, nos sentimos como que estuviéramos seguros. Pero recuerden, al Dios del cielo no se le puede cerrar con ningún tipo de muro, ya sea un muro natural o un muro eclesiástico. Dios observa desde los cielos y no hay nada que Él no sepa al respecto o que no haya sabido desde el principio que iba a ser de esa manera. Él es el Dios infinito. Y cuando la gente cree que está segura, entonces el pecado entra. Si de casualidad hay unos aquí en esta noche que sean suizos, no quisiera herirlos sus sentimientos, pero recientemente llegué de Suiza y, oh, si se trata de hablar de un grupo independiente, ellos lo son. Ellos no han tenido una guerra desde hace años. No tienen nada por qué pelear, así que son simplemente muy indiferentes. Si me dispensan la expresión callejera, son un poco inflados. Y cuando llega el domingo en la mañana, uno pensaría que se está efectuando el milenio con todo el comportamiento sacrílego. Las campanas sonando, con el repicar, el punto de que no ni siquiera se puede escuchar hablando en el valle, en la calle. Y son los peores críticos contra el Señor Jesús que yo haya conocido. ¿Por qué? Ellos se sienten como, no hay nada que pueda molestarnos. Párrafo 22. Yo crucé la frontera hacia Alemania. Hermano, quiero decir, la gente era tan diferente en todos los sentidos. Ellos tuvieron que esconderse bajo los edificios. Han sido quemados en las calles. Ellos saben lo que significa la guerra.
Ellos saben lo que significa el poner la confianza en Dios cuando un ladrón como Hitler los condujo hasta esa clase de lugar. Y muchos de esos verdaderos y genuinos cristianos en Alemania tuvieron que orar por cada bocado de comida que obtenían. La persecución fortalece a la iglesia y Dios va a fortalecer a esta iglesia americana un día que se esconda en un refugio antibombas en alguna parte. Párrafo 23. Pero deseo decirles algo. Yo voy a corregir eso. No hay refugio antibombas para la bomba que ahora tienen. Y eso producirá un hueco en la tierra de 175 pies, 52 metros, de profundidad, con una circunferencia de 150 millas, 242 kilómetros. Si usted se fuera a 1000 pies, 304 metros, debajo de la tierra, la conmoción de eso se lo quebraría todos los huesos de su cuerpo. No hay lugar para esconderse aquí abajo. Pero quiero asegurarle esta noche a esta iglesia que hay un lugar para la iglesia y un refugio. No está hecho de acero por debajo del suelo, pero está hecha de plumas. Bajo sus alas, la iglesia con seguridad tomará su lugar y su posición. Así que ese es el único lugar de escondite que hay. Dios lo ha hecho de tal manera que no hay nada material en lo cual podamos poner las manos. Es confiar o perecer. Párrafo 24. Nuestra gran nación, porque es una gran nación, la más grande en el mundo, y todos hablamos mucho del comunismo. Ustedes han escuchado todos los programas. Yo tuve el privilegio de desayunar no hace mucho con el vicepresidente Nixon. Y toda su conversación, de todo lo que habló, fue del comunismo. Yo solo soy un pequeño predicador, aleluya. Me sentí bien de estar sentado a su lado. Pero no es del comunismo del que debemos de estar preocupados. No es del petirrojo que picotea a la manzana el que hace el daño. Es del gusano en el corazón que mata la manzana. Y no es del comunismo lo que está dañando a América. Es nuestra propia podredumbre entre nosotros. Nuestra inmoralidad que está quebrando la médula espinal de esta nación. La maternidad está dañada. Y la iglesia se ha ido a los perros. Todas las grandes cosas por las que no parábamos, los grandes principios y cosas se han podrido debajo de nosotros. Así que es nuestra propia moral que nos ha matado, no el comunismo o ninguna otra nación. El pecado es un reproche para cualquier nación. Párrafo 25, por último. La maternidad y los grandes principios como ese se quiebran cuando las madres pagan $100 por un perrito mocoso. Disculpen la expresión. Si se los llevan a casa y le dan amor de madre y pasean en su automóvil y practican el control de la natalidad. Cualquier nación se hunde bajo cosas como esas. Y nuestras mujeres permiten ser desnudadas en las calles y así caminan. Con tales cosas en los programas de televisión sin censura de estos vulgares, mujeres casadas 4 o 5 veces, prostitutas de esta nación, y las niñas pequeñas los toman como ejemplo. Y nuestras tiendas están llenas con este David Choque y llanero solitario. ¿Quién fue el llanero solitario? Hay el 90% de los niños en esta ciudad que le pueden decir más de David Choque que lo que pudieran decirle sobre Jesucristo. Eso es correcto. Después dígame que le temen al comunismo. Es el diablo al que debieran de temer. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, La Escritura en la Pared, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1958. Para continuar con la lectura, hermana Reina, los párrafos 26 al 34. Amén. Continuando con la lectura del mensaje La Escritura en la Pared. Párrafo 26. Cuando las madres llegan a casa, los dejan con una niñera y ellas allá en alguna parte bebiendo en una cantina y luego tienen la
audacia de poner su pie en un riel y de cantar Dios bendiga a América. Y ella es el más grande endeudamiento que hayamos tenido. Yo soy un americano y amo mi país, pero yo creo en el verdadero americanismo, no en esta cosa que tenemos el día de hoy, el así llamado americanismo. Está podrido y decayéndose justo debajo de nosotros. Es allí donde yace nuestro problema. Eso es lo que pasa el día de hoy. ¿Por qué nos sentimos seguros? Pues no hay nación que pueda derrotarnos. Eso es correcto. Pero hay un Dios quien nos juzgará un día por su palabra y por Jesucristo. Y por la manera en que tratamos a Cristo. Ese juicio está a la mano. Y estos empalmes, estas señales, estas maravillas y milagros que Él ha hecho por las manos de sus siervos, el evangelio que Él ha predicado por medio de Jack Schuller, Billy Graham, Oral Robert y muchos otros, y los muertos han resucitado, y los ojos de los ciegos han sido abiertos. Es un poste que señala que estamos en el fin. Seguramente un agente espiritual entenderá eso. Párrafo 27. Y algunas veces me pregunto, yo estaba parado no hace mucho aquí en la iglesia de José Bosé y llevando a cabo una reunión, y Billy me dijo cuando entré, él dijo, papi, anoche cuando el hermano Osborne enseñó su película del África Oro Negro, ellos pidieron que dieran una donación para ayudarle en sus misiones. Dijo, de casualidad yo estaba parado en la audiencia y vi a una cierta mujercita vestida pobremente, una pequeña sueca muy típica que metió la mano a su bolsillo y sacó como unos $100 y lo dio para ayudar al hermano Osborne. Dijo, yo casi lloraba. Esa pobre mujer, ¿de dónde podía tener el suficiente dinero como ese, tal vez en su escasa manera de vivir? 28. Pero para apoyar el evangelio, para tratar de llegar a cada brecha y rincón, porque el fin está a la mano. Dijo, cuando dejé el edificio esa noche, la segunda noche, ella dijo, Billy, cariño, ¿tienes una tarjeta de oración que me pudieras dar? Él dijo, señora, no tengo. Veré si a Jen o a Leo le sobró alguna. Ellos no tenían ninguna. Él dijo, señora, ya no nos quedan tarjetas de oración. Todas se repartieron. Y ella dijo, eso está bien, cariño. Yo entiendo. Él dijo, madre, búsqueme aquí mañana por la noche, aquí enfrente de esta hilera. Voy a tratar de conseguirle una tarjeta de oración. Ella dijo, muy bien, cariño. Y se fue calmadamente por el edificio. Unos minutos después yo entré, y mientras la línea había dado inicio y el gran Espíritu Santo presente mostraba grandes señales y maravillas. ¿Qué estaba sucediendo? Discerniendo los pensamientos y las mentes, diciendo de antemano lo que era y lo que iba a hacer. La gente estaba animada al estar sanando. Y si se da cuenta, mi amigo, ese es el último mensaje antes de la venida del Señor. Les quiero preguntar, deteniéndome aquí en mi tema por un minuto. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, y en los días de Lot, así será en la venida del Hijo de Dios. Ahora, durante este tiempo no va a ser con agua, va a ser con fuego. Van a quemar esta generación así como ellos quemaron a Sodoma y Gomorra. Ahora observen, el último mensaje a Sodoma y Gomorra. Siempre hay tres clases de gente, el verdadero, el elegido, el virgen y el pecador, el incrédulo. Vuelvo a repetir aquí.
Siempre hay tres clases de gente: el verdadero, el elegido, el virgen, el pecador, el incrédulo. Viene siendo el creyente, el incrédulo, y el creyente manufacturado. Cada ciudad los tiene y cada iglesia los tiene. Creyentes verdaderos y los incrédulos, y luego los creyentes manufacturados. Y simplemente estamos bajo la nieve con ellos. Y observen, antes que Sodoma fuera quemada, los ángeles del Señor, tres de ellos, vinieron a Abraham, quien era el creyente, el elegido, el cual era la novia verdadera, la verdadera virgen que tenía aceite en la lámpara. Y Lot era ese tibio. Y dos de los ángeles fueron a tratar de sacar a Lot de allá, sacarlo de los pecadores e incrédulos. Y noten lo que sucedió. Fíjense en la naturaleza de este ángel. Cuando ellos se habían ido, él le hizo una señal a Abraham, lo cual viene tipificando la misma señal de hoy. Él tenía su espalda hacia la tienda. Y todos nosotros sabemos que ellos llevaban 25 años esperando tener un bebé por una promesa de Dios. Y Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 en ese tiempo. Y Sara estaba detrás del ángel. La Biblia dice que ella estaba allí. Ella estaba en la tienda. Y la tienda estaba detrás del ángel. Y el ángel dijo: ocultaré de Abraham estas cosas que van a suceder, siendo que él va a heredar el mundo. Y él dijo: yo te voy a visitar de acuerdo al tiempo de la vida, a los 28 días de Sara, y tú vas a obtener este bebé por el cual has esperado. Párrafo 31. Y Sara, detrás del ángel, dentro de la tienda, se rió. Y el ángel dijo: ¿por qué se ha reído Sara dentro de la tienda? ¿Qué clase de telepatía fue aquella? Y Sara dijo: no me reí. Él dijo: sí lo hiciste, porque ella estaba asustada. Recuerden, ese mismo ángel era Dios, aquel que Abraham adoró. Y cuando él se fue, él dijo que había hablado con Dios. Y la traducción allí de Elohim es el poderoso Jehová, hecho a la forma de un hombre. Y Dios se manifestó en la tienda en un hombre, Jesucristo, e hizo la misma cosa antes de la destrucción de los judíos. Y él está siendo manifestado esta noche en su iglesia, haciendo la misma cosa antes de la destrucción de los gentiles. Su decisión tiene que ser la misma cada vez. Lo que él era ayer, él es hoy y será por siempre. ¿Lo notaron? Allí estaba. Venía el tiempo de la destrucción y el pecado se acumulaba por todos lados. Y Dios aborrece el pecado. Y esta nación, en su condición de estar rechazando las mismas cosas que Dios ha enviado. Párrafo 32. Noten. Hubo un hombre en una ocasión que necesitaba un descanso y se fue al mar. Él nunca había visto el mar, había escuchado de él, así que se dirigía hacia allá. Se encontró con un anciano del mar que venía de regreso, el cual era un marinero. Y el marinero le dijo: ¿a dónde va, mi buen hombre? Voy al mar a descansar mi mente, yo nunca lo he visto. Él dijo: he anhelado tanto ver esas grandes olas y oler el agua salada y escuchar las gaviotas. Y el marinero anciano dijo: yo nací en el mar. He escuchado de él por 40 años. Para mí no tiene nada de atractivo. Verán, él simplemente lo había visto demasiado, que no le causaba ninguna emoción. Ahora, la iglesia pentecostal y todos ustedes, el resto de ustedes, eso es lo que les pasa a ustedes en esta noche. Han visto tantas cosas de Dios al punto que se les ha vuelto muy común. Lo toman muy a la ligera, muy a la ligera.
33. Y esta mujercita, regresando a mi historia, ella se vuelve a subir al balcón, me imagino, y se sienta. Cuando el gran Espíritu Santo estaba discerniendo, y de repente dijo, la mujercita sentada allá arriba en el balcón, en la esquina, con el vestidito a cuadros, dijo, usted está orando por su esposo, el cual trabaja en un cierto lugar, y su nombre es tal y tal, y usted está orando por él porque está sordo de un oído. Pero dijo, así dice el Señor, él acaba de ser sanado. Ella volteó a mirar su reloj para ver qué hora era. Unas horas después, cuando ella llegó a casa, su esposo estaba a la puerta gritando a voz en cuello. Él podía oír. Dijo, ¿a qué hora sucedió? Le respondió, yo estaba sentado en el banco exactamente a cierta y cierta hora y mi oído se abrió. Era exactamente el mismo minuto que el Señor Dios dijo que sucedería. Párrafo 34. Estaba una pobre, ignorante mujer de color negra, sentada en el pasillo, llorando, porque no podía obtener una tarjeta de oración para subir a la plataforma. Y el Espíritu Santo se movió hacia donde estaba ella y yo vi la luz suspendida sobre ella. Y le dijo a ella, dama, su nombre es tal y tal, por medio del Espíritu Santo, nunca la había visto en mi vida. Ni siquiera era yo el que hablaba, por supuesto que no. Y él le dijo a ella, dijo, usted está sufriendo con esclerosis en el hígado y tiene cierta y cierta enfermedad. Y ella casi se desmayaba. Fue perfecto, siempre ha sido y siempre será. Si es Dios, tiene que ser. Yo tengo 49 años, nunca ha fallado y no puede fallar. Si hubiera sido yo, hubiera fallado desde la primera vez, pero Dios no puede fallar porque Él es Dios. Él puede hacer cualquier cosa menos fallar. Y después Él le dijo a ella, le dijo, pero su principal tema, usted tiene una hermana que se encuentra en Little Rock, Arkansas, en un hospital, una institución para dementes. Lleva 10 años allí, totalmente demente, golpeándose la cabeza contra la pared. Y luego parecía como que ella se iba a desmayar. Dijo, pero así dice el Señor, ella acaba de volver en sí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Escritura en la Pared, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 35 al 41. Continuando con el mensaje, continuando con el mensaje, párrafo 35. Y a la siguiente mañana, la enfermera la dio de alta como un caso perfecto. Ella tomó un vuelo a Chicago y dio su testimonio en la plataforma, precisamente la noche siguiente. Y Chicago tiene tanto whisky esta noche como lo tuvo entonces. Cada club nocturno se encuentra abierto. Las mujeres siguen usando pantaloncitos cortos, fumando cigarrillos, y la iglesia transita en pecado como siempre lo ha hecho. ¿Por qué? Ellos se sienten seguros porque pertenecen a una iglesia, porque ustedes son americanos. El hermano Bosworth dijo que le preguntó a una mujer un poco antes de que él partiera, ¿es usted una cristiana? Pues ella se sintió ofendida. Ella dijo, le haré de su conocimiento. Yo enciendo una vela cada noche. ¿Qué tiene que ver la vela con eso? Y a otro le preguntó, ¿es usted un cristiano? Él dijo, le haré de su conocimiento. Yo soy americano. ¿Eso qué tiene que ver al respecto? Tanto como lo tiene que el encender
la vela. Párrafo 36. Usted no es un cristiano hasta que haya aceptado a Cristo y haya nacido por el Espíritu Santo a una nueva criatura en Jesucristo. Cualquier otra cosa, usted está perdido. Usted pudiera ser un pentecostal, haberse bautizado haberse bautizado hacia atrás, de esta manera, de aquella manera. Usted quizás cantó en el Espíritu, habló en lenguas, danzó en el Espíritu, lo que sea que usted haya hecho, pero si no ha nacido verdaderamente del Espíritu Eterno de Dios, usted está perdido. Y si ha nacido, los frutos del Espíritu aclaran lo que usted es: amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia en el Espíritu Santo. 37. Seguro. Oh, cómo creyó Babilonia que estaban seguros. Tenían todo. Tenían religión. Así que llegó el tiempo cuando sus mujeres se volvieron inmorales. Sus hombres comenzaron a sentirse, sus predicadores llegaron al punto que se creyeron los únicos en la playa. No había nadie más que ellos y tenían un rey allá, el cual era un moderno Elvis Presley, un muchacho fiestero, como un Ernie Pierre Picard, presentador de televisivo con el sobrenombre de recolector de guisantes verdes, o algo de ellos, como uno de nuestros grandes hombres, los así llamados en América. Así que él organizó una fiesta de roncalrón y él invitó a que vinieran todas las celebridades y él iba a tener simplemente un moderno roncalrón. Párrafo 38. Así que, como pueden ver, no hay nada nuevo, solamente obtuvo un nombre nuevo, el viejo Charlie Barlencourt, que ustedes, abuelas, solían decir que era un viejo espantapájaros con su sombrero cubriéndole la cara, tratando de saborear ese viejo whisky y cerveza. Él era ese viejo Charlie Barlencourt, hermano. Ahora le pusieron un smoking. Hoy en día lo tienen pegado en todas las hileras. Él se encuentra con clase, pero sigue siendo el mismo viejo diablo. Exactamente correcto. Ellos allá quizás no le llamaban rock and roll, pero igual era rock and roll. Y ese muchacho fiestero que tenía aquel día, él dijo: voy a organizar una gran fiesta. Voy a tener una de las más grandes. Así que él invitó a todos los soldados y consiguió el mejor whisky y cerveza que se podía encontrar en la nación. Y todas las mujeres consiguieron niñeras para sus bebés. Y todas ellas vinieron para bailar con estos soldados. Estaban teniendo un gran tiempo. Me imagino que tuvieron un espectáculo moderno y toda la decoración lujosa colgando en un enorme jardín en la parte de atrás del templo. Ellos colocaron esos grandes candeleros, tenían mucha luz allá atrás y, oh, qué tiempo tan moderno estaban teniendo. Me puedo imaginar a todas esas mujeres lanzando sus pies al aire y gritando ¡yupi! Y estos soldados borrachos, ellos estaban bebiendo y en banqueteo, como la Biblia lo expresa, que estaban. Párrafo 39. Ellos estarían haciendo lo mismo a esta hora. ¿Qué diferencia hay entre aquellos y nuestra América de hoy día? ¿Qué de todos estos clubes nocturnos y demás? Y un 99% de ellos son los así llamados cristianos.
Eso es exactamente correcto. Hace un tiempo, no tengo el tiempo para contarlo, yo me las encontré cuando iba al cuarto del hotel y eran maestras de escuela dominical y estaban allí borrachas y ni siquiera podían ayudarse una a la otra. Eso es correcto. Miren, y cuando llevaron a cabo esta gran fiesta, vean, nadie podía molestarlos. Ellos tenían a los mejores científicos del mundo. Estaban protegidos por muros de 250 pies de alto, 76 metros y 80 de ancho, 24 metros. Habían guardias por todos lados, con los mejores carruajes, con mucho de comer. Tenían todo. Entonces, ¿por qué habían de preocuparse? Párrafo 40. Cuando la gente se pone así, cuando usted llega a un punto donde no puede tener una carga en su alma, usted ponga un predicador en su púlpito que pueda peinarse el cabello tan apretado hacia abajo hasta que su boca se les abre y dice, amén, como becerro moribundo. Y luego usted cree que tiene alguna clase de estilo porque él obtuvo un grado de doctorado. Yo preferiría tener a mi familia sentada allí escuchando a un predicador que no sabe sus ABCs, que no sabe diferenciar entre chicharros partidos y café, y que conoce al Señor como su Salvador, en lugar de todos los grandes, en lugar de todos los grandes, y con sus trajes negros y sus cuellos volteados. Cierto, el diablo siempre está lleno de eso. Eso es exactamente lo que lo comenzó en el principio. Y todavía continúa. Párrafo 41. Ahora quiero que noten, solo avancemos un poquito más. Mientras celebran esas fiestas, ellos bailaban y estaban teniendo un gran tiempo y bebiendo lo mejor de su Oartel 92, marca de cerveza americana, o lo que sea que tenían en aquel día, solo presumiendo y teniendo su gran tiempo y bailando y de todo. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Y tampoco esta nación sabe lo que está sucediendo en el exterior. ¿Qué sucedió en la Primera Guerra? Cuando todos estaban de rodillas diciendo oraciones y llorando para que trajeran a los muchachos de regreso. ¿Y con qué los agasajaron cuando regresaron? Con cerveza, whisky. Con eso fue que los agasajaron para comenzar. Ustedes debieron haber estado de rodillas dándole gracias a Dios. Todavía, ahora, manténnos sin guerra, Señor. ¡Qué desgracia! ¡Qué vergüenza a los ojos de Dios! Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, la escritura en la pared, servicio realizado en Green Beach, South Carolina, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1958. Para continuar con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 42 al 49. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, la escritura en la pared, del año 580618, párrafo 42. Ahora noten, en lugar de que las mujeres se pusieran su ropa, que se comportaran como damas, perdón, miren lo que hicieron. En lugar de que los hombres regresaran a la iglesia y sirvieran a Dios, ¿qué están haciendo? Salen de juerga, corriendo por todos los lados, bebiendo, fumando, toda clase de tontería. No les interesa lo de Dios y no saben más de él que lo que un hotentote
es la etnia nómada africana. Sabría de un caballero egipcio y sin embargo reclaman ser cristiano. Si usted es un cristiano, usted vivirá como uno. Los frutos del espíritu lo seguiría. Si la vida de Cristo está en usted, usted viviría la vida de Cristo. Vaya usted a un vid de calabazas, encontrará calabaza. Vaya usted a un vid de uvas, encontrará uvas. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y nosotros venimos a la iglesia. ¿Y qué encontramos? Mi dominación es mejor que la suya. Nosotros nos estamos cooperando con esa reunión. Oh, vaya, discutiendo, argumentando, agitándose. Ese no es Cristo. Claro que no lo es, pero el día que estamos viviendo. Yo puedo verlo simplemente teniendo un gran tiempo. Y después de un rato, igual como los que tenemos en nuestra radio o comediantes de televisión. Dos estrellas de cine, ellos querían divertir. Algún chiste del predicador calvo o algo, ustedes saben. Alguien le gustaba burlarse de la religión. Como esa gente, esos muchachos que salen aquí, un Elvis Presley que hace un pequeño álbum o alguna clase de servicio religioso o alguna clase de canción religiosa y luego salen y dicen que él es religioso. Con rock and roll por un lado y religión por el otro lado. Usted no puede obtener agua dulce y salada de la misma fuente. No es más que una mentira del diablo. Solamente hay una diferencia entre Judas Iscariote y Elvis Presley. Judas Iscariote recibió 30 piezas de plata por vender a Cristo. Elvis Presley era un muchacho pentecostal. Él vendió a Cristo y obtuvo una flota de calidad y $1,000,000. Esa es la diferencia. Párrafo 43. Ernie Ford canta esos himnos y pone una cara tan larga que pudiera beber suero de leche del fondo de la lechera, tan santurrón, y se da la vuelta y abraza a esas mujeres y esas cosas. Y este Art Godfrey y los demás con sus chistes sucios del ejército. Ustedes personas escuchan una cosa como esa y sus hijos toman eso como ejemplo, lean la Biblia y tomen a Cristo como su ejemplo y aléjense de esa cosa. Esta nación está pereciendo. Eso es exactamente correcto. De esa manera lo hicieron en Babilonia, en el empalme del tiempo. Ahora, ellos sabían mejor que eso, porque había un verdadero profeta de Dios en ese país. Ellos estaban teniendo un avivamiento en ese país, pero no entre esa clase. Entonces, vean lo que sucedió. Ellos dijeron, digamos ahora un pequeño chiste. Y este joven sinvergüenza salió y dijo, ahora nos vamos a divertir a costa de esos santos rodadores. Ustedes saben, hace unos años había muchos santos rodadores en nuestros países, en nuestro país. Él dijo, mi padre, el rey Nabucodonosor, los trajo para acá. Y vayamos por sus vasos y tengamos un poco de diversión. Párrafo 44. Hermano, llega el punto cuando usted puede cruzar la línea de separación entre misericordia y juicio. Y me temo que lo hemos hecho, francamente. Yo sé que lo hemos hecho como nación. Y ellos fueron y tomaron los vasos santos del Señor. ¿Qué es un vaso del Señor? Lo que contiene las bendiciones. Y esa es su iglesia. Vosotros sois vasos del Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Se burlaron de ellos, salieron y vaciaron vinos y whisky o lo que sea que era en ellos y salió dramatizando y solo dramaticémoslo por un minuto. Yo puedo ver a este tipo moderno, un Elvis o lo que sea con lo que él se pudiera comparar hoy y este baile moderno de rock and roll que él estaba haciendo. Y ellos eran soldados y las mujeres de nuevo de nuevo sentadas en sus piernas y lo demás. Y una niñera en casa, ocupándose de eso. Ahora, ellos la llaman concubina, lo cual es una prostituta legal. Párrafo 45. Hoy en día de eso es que está llena la nación, casándose y divorciándose. ¿Y por qué tienen alguna clase de...? Ellos lo llaman un marco bonito, o lo que sea, alguna clase de rostro bonito, hermanos, se han convertido en ídolos de la nación.
pues solía ser que nosotros íbamos a París a averiguar cómo desnudar a nuestras mujeres. Ahora París viene para acá a copiarnos a nosotros. Yo voy a predicar sobre eso. No, no tendré tiempo. Una de estas noches. Sobre la invasión de los Estados Unidos y el derrocamiento del gobierno por el diablo. Vean en dónde estamos. Una nación de las más bajas que hay en el mundo en esas cosas. Hay más divorcios en los Estados Unidos que en todo el resto del mundo, punto. Eso es cierto. ¿Qué pasa? Es esta edad en la que estamos viviendo. Párrafo 46. Pero todo el tiempo, en esto mismo, hay un avivamiento genuino del Espíritu Santo sucediendo. Ustedes deberían verlo. Está siendo sacudido frente a los ojos y ellos no lo ven. Pero Dios es justo al enviarlo de todas maneras. Ahora, más o menos cuando él tomó la copa en su mano, yo puedo escucharlo decir, oigan, ¿conocieron esos santos rodadores que tuvimos? Aquí estamos, vamos a hacer un brindis por ellos. Oh, hermano, si acaso no es ese un gran programa televisivo, o ellos piensan que eso estremecerá la nación, lo hará. Pero Dios también provoca un estremecimiento. Así que justo cuando él estaba listo para beber su brindis, cuando de repente miró de casualidad, bajando del cielo venía la mano de un hombre y había una gran pared encalada y los candeleros. No fue en la oscuridad, pero donde estaba la luz. Y la mano de un hombre bajó y escribió, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, escribiendo en la pared. Párrafo 47. Puedo ver a este bromista parado allí con, y sus ojos se le saltaron en sus mejillas. Sus rodillas se batían la una con la otra. Él estaba todo estremecido, parado allí viendo. La Biblia dice que sus rodillas se batían la una con la otra. Va a haber un estremecimiento uno de estos días. Estaba todo estremecido. ¿Qué fue aquello? Algo había sucedido que él no había visto antes. Él pensó que tenía todos los ejércitos en el exterior, pero Dios mira desde el cielo y la mano de hombre comenzó a escribir. Y puedo ver a los soldados simplemente bailando con esas mujeres y los hombres allí y sus esposas en casa, caminando por el piso con un bebé enfermo. Ellos allá afuera con otra mujer en sus brazos, simplemente como una americana moderna, teniendo un gran tiempo bailando y vitoreando. Y de repente algo sucedió y ellos comenzaron a ver a su líder. Y se dieron cuenta que miraron hacia la pared y la escritura estaba en la pared. Dios había intervenido. Párrafo 48. Así que puedo escuchar al rey diciendo, esto debe ser algo religioso. Vamos a escribir otro álbum. Como algunos de nuestros cantantes o algunos de nuestros comediantes de hoy en día. Así que él mandó a traer el obispo y el arzobispo a todos sus adivinos y consejeros. Mandó traer a los presbíteros de distrito y a todos los doctores en divinidad y los trajo a todos para que leyera la escritura en la pared. ¿Qué sucedió cuando todos ellos llegaron allí? Ellos nunca habían visto nada sobre hablar en lenguas desconocidas. Nunca se les había enseñado nada al respecto. No sabían nada de eso. Así que, ¿cómo podían ellos tener el don de interpretación? Ese fue el empalme del tiempo de los primeros gentiles. Y había una lengua desconocida en la pared. Nadie nunca había escuchado al respecto, pero estaba escrito en la pared en una lengua desconocida. Y estos predicadores dijeron, nosotros no conocemos nada de lo sobrenatural. Párrafo 49. De esa manera es hoy en día. Uno habla sobre sanidad divina y del poder de Dios. 99% de ellos no saben nada al respecto. Todo lo que saben es de su vieja, fría y almidonada teología hecha por el hombre. Es un día horrible el que estamos viviendo. La gente va a perecer y ellos no le prestan atención. Allí lo tienen. Estaba escrito en la pared y no podía entenderlo. Así que estaban todos estremecidos, todo el grupo de ellos, con los predicadores y demás. Pero aquí venía entrando la pequeña reina. ¿Dónde estaba la reina? Ella no estaba en su fiesta de rock and roll. Ella debió haber estado en un culto de oración en algún lugar con los profetas. Vean, ella no estaba allí, porque la Biblia dice que ella entró a la sala del banquete en ese momento. Y ella fue ante el rey
y le dijo, oh rey, ahora eso representó a la iglesia. La reina, la novia del rey, llegó a prisa y dijo, oh rey, no estés todo estremecido y no te alarmes porque estos doctores de divinidad no pueden leer lo sobrenatural, pero hay un varón que puede leerlo, que está en tu reino. Y estoy tan contento esta noche que hay un hombre, hay uno que entiende lo sobrenatural. Él es el Señor Jesucristo, aquel que es ignorado, que está en nuestro medio. Él conoce lo sobrenatural. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con este glorioso mensaje, la escritura en la pared, servicio realizado en Greenville, South, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 50 en adelante. Así que fueron y trajeron a Daniel, el profeta, y él entró y dijo que la traería, porque tenía el don de interpretación. Así que él comenzó a interpretar la lengua desconocida y le dijo al rey lo que iba a suceder. El rey pensó que estaba muy seguro, pero no sabía que durante todo ese tiempo una nación impía como Rusia. Ahora recuerden, el profeta no estaba en Medo-Persia. Él estaba en Babilonia. El gran rock and roll se estaba llevando a cabo en Babilonia, donde el avivamiento también se estaba efectuando. Donde el profeta estaba y el mensaje estaba. Pero durante todo ese tiempo los medos persas, tan impíos de sin corazón como Rusia lo es, habían hallado una forma. Ellos también tenían científicos. Y ellos habían desviado el río Éufrates. Párrafo 51. Y hoy, cuando pensábamos que lo teníamos todo y justo en medio de nuestro rock and roll y boogie boogie y nuestras desnuditas en la calle, en público, usted ya no tiene que ir al teatro. Están en las calles, desnuditas, eso es todo lo que son, desnuditas, modernas en la calle, vestidas como Jezabeles, llamándose a sí mismas cristianas. ¡Y la escritura está en la pared! Hay un spin satélite yendo al cielo y nosotros no podemos competir con eso. ¡Oh, nosotros lanzamos uno! Se levantó a 3 pies de la tierra y se apagó. Y nosotros podemos mirar hacia arriba en esta noche y encontramos que un gran spin está rodeado a la tierra. Y en Rusia, con solo un trago extra de boca, y nos convertiremos en cenizas antes del amanecer. Párrafo 52. Billy Graham dijo hace un tiempo en su programa, no hay nada en América que impida el que pueda llegar a ser un satélite para Rusia. 15 minutos bastan, solo es cuestión que ella lo desee. ¿Qué es lo que pasa? Nos sentimos seguros, no es así, pero dejamos por fuera a Dios. Adoptamos el rock and roll y todo tipo de entretenimiento moderno y cosas y dejamos a Dios fuera del cuadro. Y la escritura está en los cielos. La Biblia dice, habrá señales de arriba en los cielos. Tenemos los platillos voladores que el Pentágono ni siquiera puede pensar qué son. Avistamientos místicos en los cielos. Sobre la tierra, el rugir del mar. Maremotos, terremotos en diferentes partes. Están sucediendo todo tipo de cosas y la iglesia tibia ni siquiera se puede quedar toda la reunión. ¿Qué pasa? Es porque la Biblia tiene que cumplirse. La escritura está en la pared. América y Rusia, si ellos quieren, ustedes saben que ellos no despliegan lo mejor que tienen. Nosotros tampoco. Párrafo 53. Pero dejamos que llegase a este punto con nuestro pecado y moderna forma de vivir y sin oración en la iglesia, enfriándose y alejándose. Dejamos que llegase a este punto. ¿Qué si ellos mandan? Ellos tienen esa bomba de tonelada y media o 2 toneladas allá arriba ahora, o satélite. No podríamos tocarlos con ningún misil. No hay nada que podamos hacer al respecto. Ellos pueden tomar unas cuantas bombas de hidrógeno, entrar a los Estados Unidos y decir, ríndanse o conviértanse en cenizas. Lo pueden hacer en los siguientes 15 minutos. ¿Qué podríamos hacer? Pues la única cosa sensata que se podría hacer es rendirnos. El Pentágono se rendiría, la nación se rendiría.
Entonces, ¿qué pasaría? Asimismo, en medio de nuestra borrachera, igual como otro Pearl Harbor, barcos cargados de hombres impíos, soldados rusos, aviones llenos de ellos, entrarían a nuestros hogares y agarrarían a las mujeres, las violarían, las cabezas de los bebés serían estrelladas contra la calle, se apoderarían de sus hogares y los echarían a ustedes fuera. ¿Qué haría esto usted al respecto? Todo porque usted falló en ver la escritura en la pared y la venida del Señor Jesucristo. Escuche, hermano, eso pudiera suceder en la mañana. Y si está así de cerca, ¿cuántos de los que están aquí que han leído los periódicos entienden que eso podría suceder de aquí a la mañana y que nosotros no podríamos evitarlo? Levanten su mano. Seguro. Párrafo 54. Bueno. Si eso pudiera suceder de aquí a la mañana y la iglesia se va al hogar antes de que eso suceda, ¿qué tan cerca estamos de la venida del Señor? ¿O me van a llamar un santo rodador de todas maneras? Me siento religioso. Escuchen, el Señor pudiera venir en cualquier minuto. Estamos en el empalme del tiempo. Las señales, las maravillas, la escritura en la pared, los spunik, los postes de señalamiento, todo y la iglesia enfriándose. Estamos en el tiempo del fin. Párrafo 55. ¿Qué van a hacer al respecto, amigos? No escuchen que esto es un cuento de hadas. Eso viene de así dice el Señor. Ya para terminar, deseo decir esto. No confíen en los científicos. Los científicos vienen del lado equivocado. Fue así en el principio. Todavía sigue siendo así hoy. Los listos y educados vienen del lado equivocado. Es el humilde de corazón que viene del lado de Dios, no aquellos que tienen un PhD. Yo no estoy diciendo que no puedan serlo, no estoy diciendo eso, pero la mayoría de ellos vienen del otro lado con un evangelio social. Nosotros creemos en un evangelio chapado a la antigua que salva del pecado y lo hace a uno vivir diferente y lo llena de gozo y felicidad y lo hace esperar por la venida del Señor. Dios tenga misericordia de ti, Greenville, South Carolina. Dios tenga misericordia de ti. Despierta. Estás al final del tiempo. Aquí está la escritura, no en la pared, pero en el cielo. Dios dijo que estaría y allí está para suceder en cualquier momento. Párrafo 56. Escuchen y guarden silencio solo por un minuto. Yo tuve el privilegio de visitar la India recientemente. Es allí donde tuve mis más grandes reuniones en números. Aproximadamente hubo otros no pudieron entrar alrededor de 500.000 personas. Con la sanidad de un hombre ciego, yo vi a muchos venir a Cristo. Fueron muchísimos más que los 30.000 en África. Pero cuando yo entré, levanté el periódico y decía que el terremoto debía haber terminado. Decía, porque los pájaros estaban regresando. No tengo que leer el artículo, lo tengo aquí en mi posición ahora mismo. Y dice así, que aproximadamente un día antes que tuvieran el terremoto en la India, ellos no tienen cerca de alambre como las tenemos nosotros. Sus cercas son unas cercas altas hechas de rocas. Muchos de sus edificios son hechos de piedras que recogen y que unen. Párrafo 57. Y los pajaritos entran en esas hendiduras en las rocas y construyen sus nidos. Y por todos los grandes muros y la cantidad de ganado. El ganado por las tardes viene y se para alrededor del muro para estar en la sombra. Y se paran alrededor del muro para tener compañerismo uno con el otro y para quitarse del sol caliente. Pero un día, escuchen amigos, un día antes de que sucediera el terremoto, todos los pajaritos volaron y dejaron sus nidos y se fueron a la mitad del campo y se quedaron en los arbustos. Y todo el ganado y las ovejas se quitaron del muro y se fueron a la mitad del campo y se pararon juntas para hacerse sombra alrededor de una con otra. ¿Qué fue con lo que dijo que venía un terremoto? El mismo Dios que los guió hasta el arca hace mucho tiempo. Y ellos se quedaron allá 2 días hasta que los terremotos pararon y después empezaron a regresar de nuevo. Ellos no tenían educación, no sabían leer ni escribir, pero son criaturas de Dios y tienen que depender de Él. Párrafo 58 por 1.
No estoy tratando de apoyar mi ignorancia al decirlos. Yo no digo que ustedes no deben educarse, pero la educación ha sido el más grande impedimento que el Evangelio haya tenido. Hermanos, no dependan de su educación o de su sociedad o de su nación o en su iglesia. Dependan de Dios. Él los ha guiado, los guiará, los seguirá guiando, perdón. Escuchen, amigos, déjenme decirles este día. Si Dios pudo advertirles a los pájaros para que volaran lejos del peligro, lejos de esos muros, pudo advertirle a las ovejas y al ganado para que se alejaran de esas paredes que se iban a caer, ¿cuánto más pudiera Él hacer con un hombre o una mujer quienes están hechos a su imagen? Escuchen, amigos, permítanme decirles de nuevo, escuchen esto y asegúrense de que no se les pase por alto. Todos los que están aquí, cada uno de ustedes, aléjense de estos muros modernos de Babilonia. Estas iglesias y cosas que les está enseñando que los días de los milagros ya pasaron y que no hay tales como la religión verdadera que se siente en el corazón. Aléjense de estos muros modernos. Se van a caer y desmoronar. Corran rápidamente hasta en medio de la gracia de Dios y clamen a Jesucristo. Hay una fuente llena de sangre, sacada de las venas de Manuel. Cuando los pecadores se sumergen debajo de su raudal, pierden todas sus manchas de culpabilidad. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la escritura en la pared. Servicio realizado el día 18 de junio del año 1958. Para concluir este mensaje, hermana Reina, en los párrafos 59 al 64. Amén, amén. Mensaje, la escritura en la pared. Párrafo 59. ¿Se pueden poner de pie solo por un minuto? Oh Dios, ten misericordia. Corran, gente, desen prisa, desen prisa, desen prisa. Lleguen a Cristo lo más rápido que puedan. Aléjense de todas estas murallas modernas de formalismos. Entren en medio de la gracia de Dios rápidamente. Todos ustedes, bautistas, metodistas, pentecostales, nazarenos, peregrinos de santidad, católicos, todos ustedes, aléjense de estas murallas modernas de iglesia. Ustedes se sienten seguros porque es una gran iglesia. Nada en contra, pero hermano, al menos que usted se encuentre en su gracia, cubierto con su bondad y su poder, ¿de qué le servirá aquello? Me siento dirigido a decir esto antes de terminar. Mientras inclinamos nuestros rostros solo por un minuto. Recientemente, nadie se esté moviendo, por favor. 60. Recientemente hubo un hombre, hace como 100 años, de nombre Danny Griffith, un evangelista americano moderno. Él soñó que había muerto. Y cuando lo hizo, él pensó que se había ido al cielo. Él llegó a la puerta. Mientras estaba allí en la puerta, el portero salió y dijo, ¿quién se está aproximando a este lugar santo? Respondió, soy Danny Greenfield, el evangelista americano. Le dijo, voy a ver, señor, si su nombre está en el libro. Y él buscó en el libro. No había un nombre como ese. Él salió y dijo, señor, su nombre no está en el libro. Tiene que apartarse de la entrada. Él dijo, señor, yo soy un evangelista. Dijo, no importa quién haya sido. Dijo, yo solamente me encargo de estos libros y su nombre no está en el libro. Dijo, ¿qué puedo hacer? Le respondió, usted puede apelar su causa al gran juicio del trono blanco. Él dijo, si eso es todo lo que puedo hacer, yo lo haré. 61. Y dijo que empezó a moverse por el espacio y cada vez se iba más y más veloz. Y luego él empezó a detenerse cuando llegó a la luz. La luz no estaba alumbrando desde un cierto lugar, pero cuando llegó al centro de ella, se detuvo. Dijo, oh, qué lugar para estar. Y él escuchó una gran voz, dijo, Daniel Greenfield, ¿por qué vienes a mi juicio? Él dijo, yo fui rechazado en la entrada, y la única cosa que podía hacer, señor,
era el de apelar mi caso aquí ante usted. Dijo, muy bien, va a hacerse juzgado, va a ser juzgado de acuerdo a mi ley. Él dijo, Daniel Greenfield, ¿alguna vez mentiste? Dijo, pensé que había sido un hombre de confianza, pero yo sabía que habían unas cosas que dije que no eran verdad. Dijo, sí, señor, yo mentí. Él dijo, ¿alguna vez robaste, Daniel Greenfield? Él respondió, de todo lo que pensé que había sido, una fue el haber sido honesto. Pero él dijo, en la presencia de aquella luz, me acordé de pequeños negocios que hice que fueron dudosos. Ahora mire, amigo, aquí en la tierra, la manera como se siente ahora, usted pudiera pensar que está bien, pero en la presencia de esa luz un día, habrá muchas cosas que usted piensa que están bien ahora, estarán sombreadas entonces. Él dijo, sí, señor, yo robé. Le dijo, Daniel Greenfield, mi ley demanda perfección. ¿Fuiste perfecto, Daniel Greenfield? Él respondió, no, señor, no fui perfecto. Él dijo que estaba esperando escuchar esa gran voz que iba a decir, apartaos de mí, persona horrible, 63. Y dijo que escuchó entonces la voz más dulce que haya escuchado, la voz de ninguna madre era como aquella, y él volteó a su lado derecho para ver. Él dijo que vio el rostro más dulce que alguna vez haya visto. Ningún rostro de madre se miraba como aquel. Y dijo que caminó hasta acercarse a él. Puso sus manos a su alrededor y él dijo, padre, es verdad que Daniel Greenfield no fue perfecto en su vida mientras estuvo en la tierra. Pero hay una cosa que Daniel Greenfield hizo cuando estuvo en la tierra. Él se paró por mí. Así que mientras él esté aquí, yo me pararé por él. Me pregunto en esta noche, amigos, si ustedes están dependiendo mucho de su iglesia para que ella se pare por usted en aquel día, o si está dependiendo en alguna pequeña experiencia que tuvo para que se pare por usted en aquel día. ¿Quién se parará por usted? ¿Lo conoce a él? ¿Se parará él por usted? Usted párese por él ahora. Él se parará por usted entonces. Párrafo 64. Ahora con sus rostros inclinados. Y yo oro que usted sea sincero. Todos los que están aquí que quisieran decir, querido Dios, estoy de pie en esta noche parándome por ti. Y yo quiero que tú te pares por mí en aquel día. He tratado de ser una mujer decente o un hombre decente. Niño o niña, pero yo en verdad quiero que tú te pares por mí, Señor. Ahora yo levanto mi mano como señal de que quiero que tú te pares por mí mientras yo me estoy parando por ti. ¿Podrían levantar sus manos? Dios le bendiga por todo el edificio, literalmente. 500 o 600, quizás más de eso, que quieren que Cristo se pare por ellos. Usted tome su postura. Cristo tomará la de él en aquel día. Esa voz dulce y amable, cuando esté batallando, presionando sobre una almohada de muerte y el pulso se esté agotando y las cosas frías que usted se esté enfriando, sus manos y la batalla esté en su garganta y el doctor se aleje y moviendo la cabeza. Habrá alguien que se parará por usted. Si usted en verdad lo dijo con sinceridad, incline su rostro. Solo un momento. Le voy a pedir al hermano José que venga para acá y nos dirija en oración. Mientras tienen sus rostros inclinados, díganlo sinceramente, con todo su corazón. Oren mientras le paso el servicio al hermano José Bose. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Ha sido un privilegio para nosotros el continuar y lecturar este mensaje titulado La Escritura en la Pared, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos,
día 18 de junio del año 1958. Quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Inmediato vamos a pasar a la lectura de un nuevo mensaje titulado Os es necesario nacer de nuevo. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Janet, por favor, en los párrafos 1 al 7. Continuando con la lectura de los mensajes, os es necesario nacer de nuevo. Párrafo 1. Hablando, todos están pasando un buen rato y yo disfrutándolo. Y luego digo algo así. Hermano Maxon Boxe habla. Estaba pensando esta mañana mientras venía de camino. Yo llegué tarde al desayuno. Nos quedamos a unas 10 millas, 16 kilómetros, en las afueras del campo. Yo solo pensaba en cuántas veces llegué tarde. Ustedes saben, yo hasta llegué tarde a mi boda. Me esperaron y esperaron por mí. Y ahora, si tan solo pudiera llegar tarde a mi funeral. Alguien dice, ¿te casaste sin embargo? Yo me casé, sí. Párrafo 2. Bueno, es muy bueno estar aquí. Y antes me gustaría hacer esta pregunta. Tomaré solo un poco de tiempo con esto. Solo para añadir esto a este compañerismo. Mi ministerio ha sido de ir ejerciendo presión y empujando donde quiera que voy. No hay nadie que sepa las dificultades que me produce y me evita ir a conocer a la gente y darle la mano. Como yo dije anoche, una dama me invitó a su casa a cenar. Dios mío, yo me imaginé que iba a tener algunas buenas sémolas de trigo a la verdadera manera antigua y hacerlo de esa manera que el sur es notorio por eso, ustedes saben, pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Ven? Simplemente no se puede. Párrafo 3. Así que esta mañana estaba pensando, ha sido un momento maravilloso aquí. Anoche mencioné sobre la oración por los enfermos y Billy viene por la tarde y como él suele hacer, visita a los jóvenes y a los demás dándole la mano. Y él regresa y dice, papá, hay mucha gente por la cual se debe orar. Ahora, la razón por la que no he estado orando por la gente es como en la reunión. Acabo de dejar Dallas, todos ustedes estaban hablando de Dallas y las convenciones. ¿Cómo está? Porque principalmente trato de predicar, ¿ven? Porque me da la oportunidad de descansar de esas visiones. Las visiones es lo que me derriba. Pero tengo dos reuniones más después de esta y luego voy a tomar un buen descanso largo. Yo solamente necesito tenerlo. Lo mismo me siento. Y estuve en Dallas el otro día para ver a 5 de nuestros hermanos que ya no están en el campo misionero por depresión nerviosa. Raymond, Richard y el hermano Grant. Y hablé con él y me senté allí y sosteniéndose a él mismo y lloraba. Y otra camarada que estaba sentado con las manos extendidas de esta manera. Y él estaba gritando por su depresión y que llevaba por mucho tiempo. Ustedes saben, no estamos hechos de aserrín. Todavía somos seres humanos, ustedes saben. Y así, y no me he detenido desde diciembre, así que tengo que coger algún descanso. Párrafo 4.
y estaré encantado de terminar los servicios. Yo supongo que se están cansando de que yo les grite de la manera como yo lo he hecho. Yo pensé que yo debería tener una noche para arreglarlo con las hermanas por la manera en que he estado hablando de ellas. Pero ustedes saben, yo no quise decir eso por ustedes, hermanas, ¿ven? Lo quise decir para aquellas que las están imitándolas. Bueno, aquí está la cosa. Yo creo que el Señor dijo que Él hizo la mujer. El hombre debía gobernar sobre la mujer. Mientras un hombre le permita a usted hacerlo, deje que lo haga. Bien, entonces es culpa del hombre. ¿No es así? Correcto. Se supone que ellas deben obedecer a su gobernante. Párrafo 5. Pero realmente me hace sentir un poco gracioso ver cómo la iglesia está tornándose en la condición de que, en que está. Yo no quiero ser grosero, ustedes saben eso, pero cuando tengo la oportunidad de asentarlo en las convenciones donde los ministros y todos están sentados, ellos comenzaron a sentarlo también, ¿entienden? Entonces nosotros no queremos hacerlo eso. Hay que usar solo un poco de psicología para eso, conseguir que los ministros comiencen. Si volvemos a la antigua línea de corte como nuestros padres solían establecer las reglas. Esto es eso, ¿ven? Entonces, eso es lo que necesitamos ahora. ¿Ahí me escucha, hermano? Sí. A ver, entonces eso es lo que necesitamos. Ahora Satanás es un enemigo. Bien astuto, solo se mueve en lo... El pecado es tan, ¿cómo diría? Es tan grosero, ustedes saben. Es astuto, como diremos algo un tanto. Esa es la palabra sutil, solamente tan solo sutil, entrará tan rápido y fácil, ustedes saben, se ve tan inocente. La primera cosa que sucede es como una araña con su telaraña. Te tengo y ahí vas. Entonces, perdón, estoy pensando en una cosa. Este es el final del camino, que tal vez, quizás, no está demasiado lejos para mí. Ya no soy un muchacho y tengo que pensar en conocer a toda la gente otra vez. Una vez un amigo mío me estaba diciendo, estaban dando un premio y quiero que esto realmente llegue muy adentro de cada uno de nosotros. Párrafo 6. En Vancouver, Colombia Británica, le estaban dando un premio al muchacho que pudiera manejar una bicicleta en 12 pulgadas. Tres mil cuarenta y ocho metros de ancho por 100 yardas, 91.44 metros de largo. Le regalaban una nueva bicicleta, una Squeak. Y todos los muchachos pensaban que eran buenos manejadores. Iban al centro de la ciudad, al mandado por su mamá, llevaban una canasta con el mandado y se la ponían debajo del brazo. Manejaban de regreso y ni siquiera tocaban el manubrio. Así que cada uno sabía que iba a ganar ese concurso.
Había un pequeño muchacho muy delicado allí que solo ustedes saben, como un niño mimado de mamá, y nadie le tomó mucha importancia. Entonces, todos se subieron en su, a medida que se llamaban sus números, subían a la tabla para manejar y cada uno se cayó. Pero aquel muchachito mimoso condujo hasta el final. Nunca se tambaleó. Y entonces todos los chicos lo rodearon y dijeron, ¿cómo lo hiciste? Párrafo 7 para terminar. Él dijo, les digo muchachos, esto fue lo que pasó. Dijo, yo observé lo que todos ustedes estaban haciendo y vi todo su error. ¿Ven? Ustedes estaban mirando hacia abajo de esta manera, tratando de mantenerse en la tabla. Yo solo vi el final y me mantuve firme. Ahí está. ¿Ven? Esa es la idea, no lo que está aquí, sino al final. Y manténganse firme mirando al Señor Jesús. Ahora oremos por un momento. Señor, mantén nuestras mentes en ti. Permítenos ver hasta el final, a donde veamos a Jesús. Y aquí en esta reunión, Señor, ahora este grupo de finos hermanos y hermanas está reunido aquí para tomar el desayuno y tener compañerismo. Como sabemos que nuestro próximo tiempo de reunión no será en un desayuno, sino en una cena de bodas donde partiremos los gozos del Señor para siempre. Bendice a estos hombres, Señor, que han estado predicando durante años, sentados aquí esta mañana, personas mayores y de hombres encorvados. Oh Dios, solo tú sabes lo que ellos han sacrificado y por lo que han pasado. Y Padre, yo oro con todo mi corazón que yo he encontrado gracias delante de ti. Bendice a estos hermanos. Dales también grandes ministerios, Señor, porque nosotros lo necesitamos a cada uno de ellos y todos sus peculiaridades y su ministerio. Sin embargo, todo sirve para formar tu gran cuerpo de santos y creyentes. Y mientras yo me paro, Señor, como su hermano y conciudadano del mismo reino, ayúdenos esta mañana para hablar algunas palabras que nos animen a seguir adelante. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Os es necesario nacer de nuevo. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Para continuar con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 8 al 16. Dios bendiga, hermano. Vamos a lecturar este mensaje. Os es necesario nacer de nuevo. Del año 58-06-19, párrafo 8. Yo me pregunto, antes de hablarles sobre un pequeño tema, ¿cuántos pensarían que el Espíritu Santo estaría más complacido si yo empiezo esta noche con servicios de sanidad? Yo no tengo tiempo para consultar y tendríamos que dar algunas tarjetas de oración, porque hay demasiadas personas aquí. Y solo para decir, dejen que este grupo venga aquí y este venga aquí. Nosotros tendríamos que repartir tarjeta de oración. ¿Creen ustedes que sería bueno tener la próxima dos noches de servicio de sanidad? Así yo podría tener una idea general. Veamos. Bueno, gracias. Está bien. Ahora, lo haremos así entonces. ¿Cuándo es su reunión de la tarde, señor? 2:00. Bueno, le digo que enviaré a Leo. ¿Dónde está? Supongo que él, Leo Jena. Allá abajo, Billy. Algunos de ellos esta tarde con tarjeta de oración para cada uno que quiera una tarjeta de oración. Yo voy a cambiar mis temas de esta noche y voy a orar por los enfermos. Párrafo 9. Y en la próxima convención yo quiero predicar sobre el águila excita su nidada.
Yo lo he intentado durante las últimas dos o tres visitas. Muy bien, yo simplemente disfruto la palabra. Ustedes no, simplemente disfruto la palabra. Así que esta mañana, cuando yo me puse de pie en un salto, yo dije, ah, excusa, y los niños se quedaron a varias millas de distancia en el campo y ellos solo estaban deteniendo el desayuno hasta que yo pudiera volver con ellos para tomar el desayuno. Y yo tengo los pequeñitos conmigo y yo me lo pasé muy bien con esos niños y todos. Yo no paso mucho con ellos y cuando voy a casa por la noche, los revolcamos en el suelo hasta la medianoche. Yo se quiere que le lleve a cuestas en mis hombros y Becky quiere que yo le cuente una historia sobre algo. Usted sabe cómo es esto. Y entonces nosotros nos las pasamos bien. Párrafo 10. Y nosotros llegamos anoche por ahí y acostarnos hasta casi a la 1 en punto. Y luego yo creo durmió la mitad de la noche montado en mi cuello. Entonces nosotros amamos a nuestros hijos y yo los estaba llevando a desayunar. Y ellos se quedaron dormidos mientras yo bajaba para tener ese tiempo de compañerismo y un desayuno que no se podía comprar con dinero. Ni para servirlo a través de la mesa, un desayuno de compañerismo alrededor de los santos de Dios. Y ningún servicio está bien sin leer su palabra. Entonces yo quiero leer solo una porción de San Juan 3 y el versículo 5. Y solamente les hablo porque mi garganta está irritada. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios. Párrafo 11. Yo me pregunto esta mañana, ya que estamos reunidos aquí, hermanos y hermanas, ministros y maestros de escuela dominical, cualquier cosa que sean ustedes, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Y cuál es la gran lucha? Cada noche yo he tratado de decir esto. Parece que muchas veces intento condenar a las organizaciones y tratar de condenar esto y condenar aquello. Yo soy un extremista, eso es cierto. Y algunas veces yo voy tan lejos por un lado de sobrepaso al otro. Pero yo no quiero hacer eso. Yo trato de decir esto. De todas nuestras finas organizaciones, nuestros finos hombres y mujeres, incluso cuando nosotros entramos en su presencia, yo me temo que podríamos no ser suficientes. No queremos estar así. Entonces comencemos ahora. Párrafo 12. Como un hombre anciano de color me decía no hace mucho tiempo, en una convención o reunión, él dijo, algo más, dijo. Yo hablé con el Señor hace mucho tiempo y yo le dije que si algo andaba mal conmigo, que me permita arreglarlo ahora mismo porque no quiero problemas en el río. Yo creo que eso expresa bien lo que yo estoy tratando de decir. Hablemos ahora, así nosotros no vamos a tener problemas en el río, porque no hay vuelta atrás, ¿ven? Estemos bien seguros en este momento. Y entonces cuando Jesús le dijo a este gran gobernante, debes nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué yo debo de nacer de nuevo? Eso es lo que yo quiero saber. Si yo soy un ministro del evangelio, si yo soy una buena persona, yo pago mis deudas, yo soy justo y honesto y camino recto ante los hombres, ¿qué más podría pedir Dios de mí? ¿Por qué yo debo tener algún tipo de experiencia según la gente me dice que debo nacer de nuevo? Porque Jesús le dijo a este gobernante que vivía alto y santo y se lo pidió que no pidió, sino que ordenó que debía nacer de nuevo. Párrafo 13. Entonces yo no estoy tratando de exprimir una creencia calvinista. ¿Ven? Yo no estoy diciendo esto. Yo sé que yo estoy hablando con un pueblo legalista, que no lo es en lo absoluto, porque yo también soy un legalista. Pero yo creo esto, que Calvin tenía algo y Armenio también tenía algo. Y ambos tuvieron algo, pero ellos se van a los extremos. El calvinista dice, bueno, yo soy salvo y eso lo concluye todo. Su vida demuestra que él no es, entonces él no es salvo. Y el legalista dice, tengo que hacer esto y debo hacer aquello y debo hacer eso. Entonces, si usted no ha nacido, no, usted no es salvo aún. Así que ahí lo tienen, ¿ven?
es en el centro, en el medio del camino, es donde nosotros tenemos que quedarnos. Párrafo 14. Lo que son ustedes, lo que es el calvinismo, lo que es la gracia, es lo que Dios hizo por ustedes. Pero lo que sí funciona es lo que usted le hace a Dios para apreciar lo que Él hizo por usted a través de la gracia. Esa es toda la respuesta. Entonces, si yo soy salvo, entonces yo vivo como si soy salvo. Pero ustedes pudieran vivir como si fuera salvo y no ser salvo, ¿ven? Entonces, es el hecho, lo lleva a este punto que debemos nacer de nuevo. Entonces, la experiencia del nuevo nacimiento nos dice lo que somos. Eso no significa que nosotros, yo creo en gritar y todas las manifestaciones y las demostraciones del Espíritu, pero no eso, es eso todavía, ¿ven? Es algo diferente de eso. Se trata de una nueva criatura, algo en el corazón. Y yo me pregunto si nosotros ministros, tanto hombres como mujeres, si muchas veces simplemente nosotros no decimos la palabra, debes de nacer de nuevo y pasarla por alto de la gente de esa manera. Cuando nosotros tenemos que volver al lugar y hacerles saber lo que significa un nacimiento, ¿ve? Eso tiene que volver a algo más que palabra, tiene que volver a un hecho fundamental. Y esa es esta gran experiencia de nacer de nuevo, o lo que produce en nosotros, ¿ven? Párrafo 15. Ahora, muchas veces nosotros empezamos a pensar que, bueno, nosotros suponemos que nacemos de nuevo y nosotros nos sentimos felices y gritamos y hablamos en lengua o manifestamos a Dios de alguna manera. Y eso es todo. Pero, hermanos, ustedes mismos como ministros saben que eso no es todo. Ahora, nosotros hemos visto a la gente saltar, gritar, danzar, engañar, robar, mentir y todo lo demás, ¿ven? Y nosotros lo sabemos. Entonces, eso no es de lo que él estaba hablando. Y cuando Martín Lutero dijo, el justo por la fe vivirá, dijo, lo tenemos. Y John Wesley viene con algo nuevo y Lutero fue. Él estaba correcto en lo que dijo. El justo por la fe vivirá. ¿Ven? Es correcto. Vivirán por fe. Y si Lutero dijo que él es justo por la fe vivirá, entonces debemos hacer eso. Y él pensó que lo tenía, pero después él descubrió que no. Párrafo 16. Wesley dijo, cuando te santifican y gritas, lo tienes. Pero él descubrió que muchos de ellos que gritaba no lo tenían. Y Pentecostés dicen que si nosotros hablamos en lengua, lo conseguimos. Pero nosotros descubrimos que muchos hablan en lengua y no lo tenían. ¿Correcto? Entonces algo diferente de eso, hermano. Eso es correcto. Jesús nunca dijo, si gritan, si hablan en lengua, si hacen esto, él dijo, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu no es gritar, hablar en lengua. Eso es un atributo del Espíritu Santo, por supuesto, pero eso se puede emitir. Nosotros sabemos eso. Yo he lidiado con muchos espíritus malignos en mi vida, hechiceros y demás, y en todo el mundo. Yo he visto espíritus malignos gritar, hablar en lenguas, hacer todas las manifestaciones, verlos hacer todo tipo de señales y maravillas y todo lo demás, demonios, y negar que hubiera incluso un Dios, ¿ven? Pero ustedes no pueden ir por allí. Párrafo 17. Perdón. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿O es necesario nacer de nuevo? ¿Os es necesario nacer de nuevo? Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 17 al 24. Y cuando se trata de nuestra emoción, y recuerde, yo creo en eso. Yo creo que cualquiera que tenga una religión sincera gritará y se emocionará. Yo creo eso, pero aún así eso no es todo. Al igual que aquel hombre anciano de color que estaba aquí en el sur, comiendo sandía, cuando le pidieron que le diera una rodaja de sandía, dijo, ¿cómo estuvo eso, muchacho? Él dijo, eso estuvo bien, pero hay más de eso. Así que así es de esta manera.
Esto es bueno, pero hay un poco más. Ven, simplemente nosotros no podemos vivir de esta porción. Entonces hay algo diferente. Entonces, si ustedes, hermanos y ministros, son mucho más capaces de explicar esto. Ahora, yo pudiera haber tomado un pequeño texto aquí que tenía en mente aquí para predicar la vida. Pero cuando yo llegué aquí, algo me llamó la atención. Estás ante los ministros esta mañana. Estás ante hombres que tienen las llaves en sus manos. Habla lo mejor que puedas sobre cosas que ayudarán a estos hombres. Mientras se pueda ayudar a estas personas, todo el mundo obtendrá ayuda. Sus congregaciones y en todas partes recibirán ayuda de esto. Después de todo, hermanos, nosotros estamos trabajando para un lugar. Todas nuestras diferencias y todo, todavía estamos trayendo almas a un maestro. Ese es Dios. Para eso estamos aquí. Párrafo 18. Y ahora esta mañana yo quiero expresarles lo que yo pienso y por qué yo debo nacer de nuevo. Y yo quiero expresarles esto de una manera infantil. Hagamos un pequeño viaje, si ustedes lo desean, y vayamos antes de la fundación del mundo. Ahora, se nos enseña que nuestros cuerpos provienen del polvo de la tierra. Y la ciencia médica dice eso y la Biblia dice eso. Así que hay algo en lo que concuerdan, en que nosotros venimos del polvo de la tierra. Y hace algún tiempo yo estuve hablando en una reunión Kiwanix y yo estaba hablando acerca de un tema sobre muchas personas y sobre lo que ellos creían y demás. Entonces vine a mí este pensamiento. ¿De dónde vinieron nuestros cuerpos? Y yo le pregunté al médico, yo le dije, doctor, yo quiero hacerle una pregunta, el cual estuvo presente en la reunión. ¿Es verdad que mi cuerpo vino del polvo? Él dijo, pues reverendo, usted debería saber eso. Y yo le dije, sí, pero yo quiero saber cómo salió del polvo. Pues él dijo, por la comida que usted come, dijo, usted come la comida y se convierte en células sanguíneas. Párrafo 19. Bueno, yo le dije, entonces, si eso es correcto, entonces, cuanto más como yo, cuanto más tierra yo pongo en mí mismo, más grande me pongo yo y más fuerte me vuelvo yo. Es como verter agua de una jarra en un vaso o colocar material, montones de material, etc. Más que yo lo pongo, más grande y más fuerte sería yo. Él dijo, eso es correcto. Yo dije, entonces, yo quiero hacerle una pregunta. Es como cuando yo tenía 16 años, 17 hasta 25. Yo comía pan, carne, patatas, etc. Como yo estoy comiendo ahora y ellos se convirtieron en células sanguíneas. Eso es correcto. Yo le dije, ¿por qué es que yo como lo mismo ahora que yo comía antes? Pero cuando yo comía entonces yo me volvía más fuerte todo el tiempo. Y cuando yo llegué a los 25 años, yo como más de eso, mejor, pero yo estoy envejeciendo. Yo soy más débil. Yo estoy decayendo. ¿Por qué? Bien, yo estoy vertiendo agua de una jarra en un vaso y él se va llenando. Hasta que está medio lleno, entonces yo derramo más rápido científicamente. Dígame, ¿cómo se hace? No se puede hacer. Párrafo 20. Pero la Biblia tiene la respuesta. Es una cita que Dios ha hecho con la raza humana. Una vez, usted está aquí una vez, luego debe irse. Y Dios tiene su imagen. Yo voy a colocar imaginariamente esta mañana al hombre y a la mujer más ancianos aquí en esta reunión esta mañana ante mí, esposo y esposa. Y hace unos años usted era una mujer joven y hermosa y el hombre era un joven apuesto. Y tal vez usted acaba de ingresar en un ministerio. Madre, usted era bonita y como el día que usted lo condujo al altar y le dijo a ese siervo de Dios que usted la había tomado por esposa, esposa legítima. ¡Qué feliz fue! Bueno, usted estaba comiendo la misma comida que usted come aquí esta mañana. Y unos pocos años después de casarse, usted se levantó una mañana y dijo, cariño, hay una arruga debajo de sus bonitos ojos. Ella dijo, sí, cariño. Y he notado los cabellos grises que te han salido en la frente.
Eso fue casi cuando nació el primer bebé. Párrafo 21. ¿Qué pasó? La muerte se ha asentado. Ella ha puesto a muchos en un rincón, pero pronto les pondrá en una esquina y les mantendrá allí. Ven, porque ella los va a tomar. Dios hizo que su imagen fijara lo que Él quiere que usted en el más allá. Ahora, yo creo en la resurrección. El cristianismo cree en la resurrección. Todo está basado en la resurrección. Ahora, mucha gente piensa que si ellos mueren así, ellos regresarán como un espíritu con alas volando. Ustedes regresarán hombres y mujeres como ustedes son ahora. Así es como si esta Biblia cae de la plataforma a la mesa y usted toma otra Biblia y la coloca en su lugar, eso no es la resurrección, eso es reemplazo. La resurrección trae la misma Biblia que descendió y la resurrección está levantando a la misma persona que bajó. Y luego en la resurrección, todo. Párrafo 22. Ahora, esta mañana usted ya es mayor y de hombros encorvados. Y mamá y usted están teniendo muchas molestias y dolores y cosas que antes usted no tenía. Y eso ha cambiado. Pero recuerde, usted todavía está sirviendo al mismo Dios que le trajo a usted a la tierra. Entonces todo debe estar en el propósito de Dios que le permita a usted llegar a este lugar. Pero recuerde, en la resurrección usted no tendrá canas ni arrugas. Todo lo que la muerte le ha hecho a usted será olvidado en la resurrección. Dios, cuando Él hizo la obra, dijo, allí están, ahora vamos, muerte, pero no puedes llevarlos hasta que yo te deje hacer. Y luego, cuando ustedes se sumergen en el polvo y se levantan nuevamente, ustedes volverán a ser la misma pareja hermosa que estaba en el altar esa mañana, para permanecer para siempre de esa manera. Entonces, ¿de qué tenemos que tener miedo? Párrafo 23. Alguien me dijo no hace mucho, dijo Billy, ¿me quiere decir? Yo estaba predicando sobre Abraham, esos ángeles que vienen a él y le hablaron. Y yo dije, ¿era Dios y dos ángeles? Era Dios y dos ángeles. Él dijo, ¿quiere decir que ese era Dios en un cuerpo de carne? Yo dije, claro que sí. Y yo dije, no fue una teofanía, era Dios, era un hombre de carne y él era Dios. Él dijo, entonces yo quiero preguntarle, ¿cómo obtuvo él ese cuerpo? Párrafo 24 por último. Yo le dije, bueno, él es el gran creador que hizo los cielos y la tierra. Y nosotros estamos hechos de 16 elementos. Eso es potasio y petróleo y luz cósmica y calcio y demás. Significa que él podía tomar esos 16 elementos y uf, soplarlos juntos y decir, ven aquí, Gabriel, entra aquí. Y hacer uno para Miguel y uno para sí mismo. Entonces ciertamente lo hizo. Y luego desaparece en un segundo. Ese es mi padre. No importa lo que le suceda a ese potasio y al calcio. Él sabe exactamente dónde yace. Yo estaba parado frente a un espejo no hace mucho tiempo, peinándome estos pocos cabellos que me quedan. Mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, estás casi completamente calvo. Y yo le dije, pero no he perdido ninguno. Ella dijo, entonces, dime dónde están. Yo dije, te contestaré cuando me respondas esto. Dime dónde estaban antes de que los tuviera. Te diré dónde me están esperando. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Os es necesario nacer de nuevo, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 25 al 31. Amén. Mensaje, os es necesario nacer de nuevo. Párrafo 25. Si ellos existen, ellos fueron antes de existir. Ellos tuvieron que venir de los materiales de esta tierra. Luego, ellos estuvieron aquí antes de que yo llegara aquí. Y ellos estarán aquí después de que me haya ido. Pero algún día Dios nos resucitará a ambos y nos uniremos como el joven que solíamos ser hace mucho tiempo. Mi padre, que podía decir, métete en esto y entra en esto.
Él tomará mi alma algún día, y su alma, y volveremos a ser un joven y a una joven otra vez, para vivir para siempre. Ahora, Dios tampoco es una casa comercial de Sears y Reboot. Él nos hace ver diferentes. Él hace las cosas diferentes. Él hace grandes montañas y pequeñas montañas. Él hace álamos y él hace robles. Y él hace palmeras. Él hace arbustos y él hace grandes árboles. Él hace ríos, hace desiertos, hace océanos y hace llanuras. Él hace la cabeza pelirroja, la cabeza blanca, la cabeza café, la cabeza negra, poco, bajo, gordo e indiferente. ¿Ven? Él los hace de esa manera, porque eso es lo que le gusta. Su propia naturaleza prueba lo que él es. 26. Ahora, ellos hablan sobre muchos de ustedes aquí de Florida. Ustedes tienen un lugar maravilloso, pero cuidan mejor de su césped que lo que yo de lo que me queda de pelo, bordeando de hojas todo el tiempo, manteniéndolo suave y así de esa manera. Ahora, eso pudiera ser bonito para el ojo humano, pero para mí, a mí me gusta la selva, la cima de las montañas, donde ella es resistente, la forma en que Dios las hizo. Y la forma en que a él le gusta verlas antes de ser pervertidas. A mí me gusta la forma en que Dios hace las cosas. Y me gusta la forma en que hace las personas. Él es un Dios de variedad. Él hace flores rojas, flores blancas, flores azules. Esa es la forma en que él hace a la humanidad. Y esa es la forma en que nosotros seremos en la resurrección. Amén. Párrafo 27. Tome usted violetas y crúcelas entre ellas y déjalas en paz. Ellas volverán a su violeta original. Y ustedes saben, algunos de ustedes criadores de ganado, ustedes crían una yegua para una mula. Una mula no puede reproducirse nuevamente. Ella tiene que volver a su original nuevamente. Así será en la resurrección. Nosotros volveremos al original. Nosotros volveremos a lo que era el hombre cuando Dios lo hizo a su imagen en el jardín del Edén. Él será un hombre, ella será una mujer. Y ella no necesitará Max Factor para que se vea bonita. Ella será bonita para empezar. Ahora noten, ¿cómo sucedió todo esto? Ahora bien, si nosotros venimos del polvo de la tierra, que la Biblia dice que así fue, y también la ciencia dice que venimos del polvo de la tierra, entonces, sin duda, nuestros cuerpos yacían en esta tierra cuando esta era todavía una erupción volcánica, sin ninguna pizca de vida. Si no fuese así, ¿de dónde vino usted? Párrafo 28. ¿Sabía usted que ese cuerpo en el que usted está viviendo esta mañana estuvo aquí 10,000 años antes de que una pizca de vida cayera sobre la tierra? Cuando Dios tenía que este antiguo proyectil colgando, dándole la vuelta al sol y girando alrededor de él y creando allí calcio, potasio, petróleo y demás, él tuvo en su gran mente, entonces, que usted estaría sentado en esta mesa esta mañana. ¡Oh, aleluya! Él es el Dios infinito. Cuando un carpintero va a construir una casa, ¿cómo lo hace? Él coloca primero toda su madera. Él tiene en mente lo que va a construir. Dios lo tenía antes de que el mundo fuera alguna vez. Tuviera una pizca de vida en él. Tenía su cuerpo yaciendo allí. Si no fuera así, ¿de dónde vino esto? Esa es la razón por la que él estaba dándole vueltas y rodándola y girándola. Él la tenía hacia el sol, de esta manera, y la haría potasio, y la giró de regreso de esta manera y haría el calcio. La hizo volver de esta manera, eso haría petróleo. ¡Oh, bendito sea su santo nombre!
Párrafo 29. ¿De qué tenemos que temer nosotros? ¿De qué tenemos que temer nosotros? Nosotros deberíamos de ser las personas más libres y felices que haya en cualquier lugar. Y nosotros no tenemos que suponer al respecto. Dios está en medio de nosotros y Él lo prueba. Eso es correcto. Y esto conforme a su palabra y su espíritu. Ahora, tomémoslos nuestros cuerpos. Antes de que siquiera haber, la tierra había terminado de formarse, nuestros cuerpos en los que ahora estamos viviendo yacían en la tierra. Potasio, calcio, petróleo, etc. Ahora, tomemos un pequeño cuadro para no pasarlo por alto. Y después de que la tierra había sido moldeada y de que todo estuviera allí, solo había un desierto descolorido. Nunca había tenido vida en ella. Nunca hubo nada llamado vida, pero todo el material estaba allí para formar nuestros cuerpos. Y yo puedo escuchar a Dios decir al gran Espíritu Santo, sal ahora y empolla sobre la tierra. Ahora nosotros sabemos que la palabra empollar es procrear, como la gallina empollara o arrullar como una paloma llamando a su compañero. Ve a empollar sobre la tierra. Párrafo 30. Ahora nosotros tendremos que usar la imaginación aquí y hacer un drama. Entonces el gran Espíritu Santo salió y extendió sus alas sobre la tierra y comenzó a empollar con un propósito. Y eso fue para producir algo, para proyectar lo que Dios era. Como yo dije la otra noche, ¿cuál fue primero, un pecador o un salvador? ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál fue primero, un sanador o una enfermedad? Pues ciertamente un sanador. Bueno, ¿por qué llegamos nosotros a ser pecadores? Esto tenía que ser de esa manera. Si Dios es un salvador, Él tenía que tener algo para salvar. Entonces no hay nada mal. Simplemente está obrando a su manera. Ahora, yo no podría decirle esto a los pecadores. Yo se lo estoy diciendo a los ministros, ¿ven? Y a los hijos de Dios. Todo está funcionando bien. No importa lo que nosotros hagamos o no hagamos, va a salir bien, porque Dios ordenó lo que de antemano sabía. Ahora fíjense, entonces, mientras ella está girando, tal como está saliendo bien. No hay necesidad de que nosotros nos preocupemos, porque va a estar bien. Párrafo 31. Ahora, si nosotros tenemos luz durante el día, ¿qué pasaría si nunca hubiera habido ninguna noche? ¿Cómo se sabría qué día era? ¿Cómo podría el día, si usted nunca hubiera estado enfermo, cómo sabría cómo usted disfrutar de la salud? Si usted nunca se hubiera perdido, ¿cómo sabría disfrutar de la salvación? Pues hermano, algún día, cuando Jesús venga y la resurrección, cuando Dios traiga este mundo a la justicia y todo cuerpo que duerme en el polvo de esta tierra se levante en su presencia y estemos millones alrededor de esta tierra cantando historias de redención, los ángeles se reunirán en el exterior con la cabeza agachada, sin saber de lo que estamos hablando nosotros. Ellos no estuvieron perdidos, no saben lo que significa ser salvo. Nosotros sí sabemos lo que significa perderse y ser salvado. Nosotros tenemos un Padre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con el compañerismo. Continuaremos el día de mañana, si Dios permite, con este glorioso mensaje, Os es necesario nacer de nuevo. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Ha sido realmente un privilegio para todos nosotros tener este compañerismo a través de la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha dado para este último tiempo final. Mis amados hermanos, vamos a despedirnos con una oración en gratitud de lo que Dios ha hecho en cada uno de vosotros. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Tú has hablado en este día sobre la resurrección. Si tú nos enviaste de este mundo, Señor,
con las características de tu vida. Estamos solamente como peregrinos en esta tierra, oh Padre. Todo esto se acabará, pero esperanzas en ti, oh Señor, que habrá una resurrección. Oh, glorioso Padre, tú dijiste en 2 Corintios 5:1, pero si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oh, glorioso Padre celestial, en eso estamos confiando, Señor, porque tu palabra es vida, dador de vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos has dado en esta tarde y noche de entrar en la cena de tu palabra. Permite, Señor, entrar con más profundidad, Señor, respetando, como dice en la Biblia, es más fácil que pase los cielos y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, permite hacerlo de la manera como está escrito, Padre. Y en gratitud de aquellos varones que lograron transcribir, como ellos supieron, si no era tu unción mismo en ellos, Señor, que dónde podían poner una coma, dónde podían poner un punto, un signo de admiración, interrogación. Era tu convicción de que tú lo demostraste para que aquellos varones que transfirieron los mensajes verbales en audio, luego pasara a escritos. Luego, en estos sistemas que nosotros podemos leer, razón, tú dijiste allá, Daniel, y cuando la ciencia se aumente, oh Padre, entonces todo está hecho. Estamos viviendo los últimos tiempos, oh Padre. Tenga misericordia por cada uno de nosotros y por el mundo, oh Señor. Bendice grandemente al corazón que ha leído en esta tarde. Glorifica tu santo nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Shalom, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Shalom. Shalom, shalom. Dios los bendiga. Shalom, hermanos. Shalom. Shalom, hermana Margarita, hermano Luis Miguel. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Dijo